Bien. Hola, ¿qué Hola. tal? ¿Se escucha? Y banca que hay un poco de delay siempre. Aló. Buenas, buenas, ¿qué tal? Hola. A ver. ¿Escuchan? Ahí va, se ¿Se escucha oyen? bien. ¿Sienten? Se escucha de cero. Exacto. Ah, Perfecto. yes. Gracias. Se escucha de cero. Bueno. Ah, Perfecto. yes. Gracias. Ahí está. Bueno, bienvenidos a el capítulo número 13 de la aventura. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Martes 13. Antes de empezar, creo que tenemos muy pocos anuncios. El primero es que se pospuso el especial de Halloween que teníamos pensado. Luciana se va a mudar justo ese día, así que cuando podamos volver a juntarnos para jugar, vamos a hacerlo. Mea culpa, grandísima culpa. No tenemos fecha definida porque necesitamos saber que Luciana tiene internet, así que cuando sepamos eso, vamos a dar una fecha. Segundo, están los emoticones para usar ahí. Ahora hago mea culpa yo, creo que rompí algo en la configuración de los emotes, tratando de hacer algo lindo y no me salió, así que espero que estén los emotes. ¿Algo más? Sí. Quiero agradecerle a todas las personas que hicieron posible este stream, que son Cobas, que nos hizo el diseño del overlay, Max, que hizo la música de las animaciones que van a ver a lo largo del stream, Bachi, que hizo estas animaciones, Luciana hizo las animaciones de las alertas y Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes, así que muchísimas gracias. Y los emotes los hizo Akira, cierto, que son lo nuevo. Eso es todo. Así que vamos a pasar la intro, si no me estoy olvidando nada más, y empezamos, ¿les parece? Yes. Ahora sí. La taberna de rol tiene cero emoticonos que puedes desbloquear. Uy, qué mal. Oh, hey, Adria se suscribió por 3 meses, gracias. Bueno. Como siempre, empezamos con las escenas del capítulo anterior. De esta parte se encargan nuestros queridos jugadores. Así que, chicos, denle nada más. Capítulo. El último capítulo. Creo que empezamos en un gran almuerzo o algo así era. Estábamos repanchos en la cubierta. Fuimos increpados moralmente por Edur. ¿Por qué matan gente? Ustedes son malos. Preguntas difíciles. Sí. Toda la tripulación se escabulló junto a la Desapareció. hucha por tirante. Y dejaron a la persona más incorrecta hablarle. Nah, cal, para nada. Sí. Pero estoy tratando de... Uf, tengo Creo un... que respondiste, le Más respondiste en bien porque blanco. se quedó como pensando él. Y de momento, Sí, como lo sí. veo, me quedo acá en el barco. Sí, no me quiero adelantar, pero básicamente el círculo se cerró al final justamente del capítulo. O Sí, sea, mal, con las dudas que pudiera tener. claro, la ficha le terminó cayendo en el último Claro. speech. Lo que no Después recuerdo Manfred. bien es lo que pasó en el medio. Creo Creo Mandrake que... nos dijo que tenemos Sí. que infiltrarnos en la cárcel. Hay tres malas opciones. Sí, claro, en caso de que Licreria esté en la cárcel, tenemos esas tres opciones Él terribles. tiene la certeza absoluta de que Licreria está en la cárcel. Ah, sí. Chicos, no, Sí. no la pudo justificar realmente. Sí. Pero, y hay tres piratas a los que podemos acudir para que nos ayuden. Ninguno de los tres es Solo confiable. tengo el. Ah, no, tengo el nombre de dos. Uno es el loco Aguirre. Y el otro El es loco Aguirre. Augusto. Y el otro es un tiefling, que era el que más miedo le tenía.
Sí, al parecer dos piratas son porteños. Son piratas, son de un puerto, tiene sentido. Ay. Vamos a decir que Sure es Buenos Aires. Después de eso creo que vino la otra increpación moral por parte de Sonrisas. Sí, eso estuvo divertido. De la peor manera, intentando sacar información. Cali intentó hacerlo bien. Pero no, Sonrisa no le salió. Sí, y después de eso, Manrel nos viene con toda esta info y le preguntamos cómo sobre el aspecto de la hermana. ¡Ah, es cierto! Y el retrato de la hermana. Ahí nos enteramos que Manrel, al parecer, es semi-elfo, semi-enano. Sí, mal. La madre es elfa, o tal vez semi-elfa, y el padre es enano o semi-enano, quién sabe. La hermana salió el padre y él salió la madre. La hermana salió el padre en cuanto a la barba y la altura, la madre. Sí, pero tiene como la corpulencia de un enano y la altura de un elfo. Y Manrel tiene el cuerpo de un elfo y las... O sea, es como un orco. De enano, ¿sí? Como algún semi-orco. Sí. Probablemente hubiesen querido que sea al revés. Estoy segura que Manrel hubiese querido salir más al padre y la hermana más a la madre. Pero bueno, también descubrimos que Manrel tiene un trauma por no tener barba. Ya descubrió Vines de la peor manera. O sea, el bullying de Vines. Sí, sí. Pobre bullying, Manrel. Ahora se ayuda. No, así, bueno, cuando fui a pedirle disculpas, descubrí cosas sobre el barco que ustedes no saben. Cierto. Importantes. Está bolsito. Una vez que descubrí las cosas, recuperamos el retrato. ¿En ese momento se largó la tormenta o pasó algo más en el medio? No, creo que no, ahí... Creo que ahí terminamos ese, vamos a decir, ese... No sí, sé, ese y ahí en la tormenta pasó absolutamente de todo. Uh-huh. Se desató la tormenta y bueno... Cosas casi que se nos mueren un par de personas. Sin embargo, salimos triunfantes. Sí. Y luego de eso, nos encaminamos para tierra. Sí, para Suret. Bien, bueno. Exactamente fue algo así. La tormenta fue gran parte de la última sesión, en la cual fue un momento de tensión y de acción contra el clima y el terreno en su pequeño barco, que ya estaba lastimado antes de que empiece la tormenta y quedó muy dañado al final de ella. Pero lograron salir vivos y flotando, eso es súper importante. Ahora sí, vamos a empezar la sesión de hoy. La sesión de hoy comienza una vez más en el mar. El sol brilla fuerte arriba en el cielo, iluminando todo el agua alrededor de ustedes, con ese brillo casi molesto, pero al cual están acostumbrados. Cada movimiento, cada brisa de viento que choca el barco se escucha un rechinido. Por bueno, todas las complicaciones que tiene el barco. Tiene parches de madera, si se quiere. Las velas están cosidas y amarradas a las apuradas, pero por lo menos empujan el barco conforme el viento sople. Y así eventualmente llegan a Suret, unos días más tarde después de la tormenta. En la distancia ven el enorme puerto que se extiende todo a lo largo de la costa. Tiene un montón de puertos, tiene un montón de barcos que van y vienen. También, para cuando llegan ustedes, ven que está en constante oscuridad. Hay como si fuera una nube negra arriba del lugar constantemente. En la distancia se ven dos cañones enormes, dos riscos, haciendo como un pasillo que se mete hacia el continente.
revelamos. Ok. Bien. Obviamente ustedes son este barquito de acá. Para cuando están llegando al agua, empiezan a notar manchas de aceite flotando por encima de ellas. Algunas manchas negras, oscuras, otras simplemente aceitosas. Pero el agua no es linda en esta parte. El barco tendría que ir derecho hacia el astillero, según ustedes saben. Y Manrel los llaman en la cubierta una vez más. Buenas. Se junta toda la tripulación. Tenemos un gran problema. Varios, ¿no? ¿No? Hay que saber que tenemos muchos problemas. El barco está absolutamente dañado. No vamos a poder completar el viaje de ninguna manera. Es una suerte que hayamos llegado hasta acá. No, fue gracias a nosotros, Manrel. De nada. De nada. Pero, por suerte, tenemos el dinero para pagar las reparaciones. Lo que sí, seguramente van a tardar un tiempo, ¿no? Y los miren. Sí, depende de qué tan buenas crees que sean las reparaciones. Sí, quiero que sean lo mejor posible. Tranquilo, Baggins. Creo que cualquier carpintero que mire el barco te diría que es más fácil tirarle y comprar uno nuevo. No, eso es imposible de hacer. Lo sé. Tiene mucho valor sentimental para nosotros este barco. Pero esto va a tardar. Hay que reparar básicamente todo, menos los cajones de la alacena de la cocina. Porque no hay. Bien, ahora. Debido a los buenos negocios que estuvimos haciendo en los últimos puertos, tenemos el dinero para pagar todo esto. ¿Sí? Eso es una gran noticia. Pero también nosotros íbamos a usar ese dinero para otra cosa, que es comprar los permisos para los puertos de Sinamor. Sin esos permisos no vamos a poder ir a esos puertos ni completar ninguno de los comercios que queremos hacer ahí, y por ende no podemos completar el viaje en sí. Así que tenemos que elegir entre alguna de estas dos. Entonces, sin permiso no completamos el viaje. Sin barco no completamos el viaje. No veo dónde está la elección. Tenemos que hacer dinero. Y debido a que tenemos tiempo, yo creo que habría que ir al astillero, entregar el barco, esperar que se arregle. Mientras tanto, buscar una fuente de dinero. Seguro hay trabajo acá. ¿Alguna vez estuviste en Suret, Monroe? Sí. ¿Y qué tipo de trabajo puede encontrarse en Suret, si tenías alguna experiencia? Hay trabajos de mercenario, algunos están relacionados con la pesca, hay muchos trabajos de información, como llevar y traer algo como un correo. ¿Mercenario? ¿La dije? Okay. Sí, una de las opciones brillantes en nuestro futuro, veo. ¿Mercenario, pescador o repartidor? De correo. Creo que mencionó mercenario de nuevo. De nuevo, claro. Hay dos puestos para mercenarios. Bien. ¿Alguien sabe pescar? Y no solo eso, sino que además tenemos que encontrar a Licreria. No nos olvidemos de ese pequeño detalle. A eso iba ahora. Estoy seguro que mi hermana está en algún lugar de este maravilloso puerto.
y señala al puerto del cual emana todo el aceite que se filtra en el agua. Y que ven muchos barcos con banderas negras y calaveras blancas encallado ahí en el puerto nomás. Tu nivel de investigación, Manrel, es sorprendente. Pero mi hermana está acá, estoy seguro. Así que la voy a ir a buscar. Mientras tanto, tenemos cosas para hacer. Bien. Resumiendo, llevamos al barco a los astilleros, tú te encargas de tu hermana y nosotros nos encargamos de conseguir más dinero. Así es. Bien. Todos. Y señala al resto de la tripulación también. ¿Cómo En ese caso creo que Tallinn vas a tener que devolverle la imagen a Manrel, porque supongo que él la va a querer. Pero estoy bastante seguro que Manrel sabe cómo es la cara de su hermana. Sí, pero no la gente a la que le vaya a preguntar, quizás, como Ah, para buen punto. tener una idea. Bueno, Manrel, te encargo tú, que encuentres a tu hermana. Y le doy de nuevo el retrato. Gracias, lo enrolla y se lo guarda dentro del chaleco. Bien, continuamos. ¿Y tienes idea dónde podemos ir a preguntar por trabajo, Manrel? En el puerto, en cualquier Ah, parte del puerto. todo esto es un puerto. Todo esto, sí, todo esto. ¿Algo más específico que todo esto? ¿Alguna taberna, tal vez? En el crisol había un puesto donde había un simpático caballero que sabía quiénes tenían barcos, en qué puertos, a nombre de quién, etcétera, todo anotado. ¿Sabes si acá en Sured hay alguno de esos puertos? Me imagino que sí. ¿Tiene algún tipo de organización? No, 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 no. Ah. Este puerto no pertenece a ninguna jurisdicción de nadie. Está solo. Así que no hay Tiene razón para razón. anotar cosas. Qué extraño, ¿no? No hay razón para anotar cosas, pero hay razón para cobrarle a la gente. En fin, bueno, supongo que lo único que nos queda hacer es deambular por el puerto y ver si alguien tiene trabajo de algo. Parece ser la única manera. Genial. Y con esto, el barco empieza, retoma su rumbo. Lo ven a Manrel navegando directamente hacia el astillero, que está acá. Llega. Cada uno del resto de la tripulación fue a buscar sus pocas cosas que tiene dentro del barco. Y van a quedar un montón de cosas ahí en el barco. Pero bueno, las pertenencias personales las tienen todos en bolsitas. Imagino que ustedes también. Manrel se baja y lo ven dirigirse hacia las personas que están trabajando en otros botes y demás. El astillero es enorme, enorme, enorme. Tiene la salida al mar con las maderas que bajan y se deslizan y tiene diferentes lugares para trabarlas. Hay un montón de olor a pegamento, a madera mojada, maderas secas. Se ven oficinas en la parte de arriba de un galpón gigante que tiene solo tres paredes porque la guarda derecho hacia el mar. Las escaleras son muy, muy altas. Estarán como en el tercer piso y en el medio no hay nada. Marrel se dirige hacia allá arriba. ¿Ustedes qué van a hacer? El resto de la tripulación. Bueno. Bueno, Cal le va a decir va a hablar con Kaiden y Baggins. ¿Vamos a buscar algún trabajo o nos quedamos acá? No, no, creo que sería buena idea ir a buscar algo. La verdad, no tengo idea de qué podemos buscar o qué podemos encontrar, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a una taberna, donde sea que haya una. Vamos a recorrer un poco. Sí, no me parece mala idea. Ir primero a la taberna, conocer el lugar y después de última volver al puerto si no hay nada en la taberna. Ok. Sí, hagamos eso. Así que sí, vamos a Bien. buscar una taberna. Como que en los primeros metros después del astillero, la tripulación se mantiene junta. Van todos con ustedes.
Okay. Van mirando para alrededor y notan muchas miradas sospechosas en el resto de la gente. Hay... Of course que sí. Somos, claro, somos una ensalada de fruta de Y personas. además estamos llenos de paquetitos. Ey, ey, quiero ir súper atenta sin dejar nada que me haga azar, por favor. Bien. Conforme cruzan las calles de Suret, notan que no hay un camino ni adoquinado de ningún tipo. Simplemente barro Tierra. negro que se hunde en sus pies. Y ustedes, los grunts que van descalzos, sienten que la viscosidad es súper extraña al tacto, ¿no? Tendría casi la consistencia de arcilla, pero hay mucho aceite en el suelo. Y así recorren las calles del lugar. En el aire se siente hollín constantemente y está pesado y seco. Es muy, muy feo el lugar. Finalmente llegan a una taberna, o lo que parece ser una taberna. Lo moví acá. Está. Oh. Cool. Es sombrío todo. Sí. Mal. Tengo Este miedo. es temprano, serán las 3, 4 de la tarde, pero ya está oscuro por la nube de smog que está arriba de ustedes. Está de hecho bastante Imagínate. cerca. 3 de la mañana. Se siente Estuvo así. mal. Caminan por las calles y llegan a la taberna. En la taberna, el cartel que tienen enfrente de ustedes es una paloma, perdón, una paloma, una gaviota que tiene en el pico agarrado un anzuelo. Adentro hay poco movimiento, no se escucha ruido de gente. Este de acá es la taberna, ¿sí? Por las dudas, es ese edificio grande de ahí. Hay algunas personas charlando, comiendo, pero no hay nadie haciendo ningún tipo de acto, ni entreteniendo, ni música, ni nada. Hay un tabernero que se le acerca, o sea, se les indica sus lugares en la barra. La taberna está decorada con motivos de pescas. Hay muchas redes, cañas, arpones, algunos salvavidas, botecitos y alguna que otra gaviota de madera medio puesta hacia la ventana. Bienvenidos. ¿Qué les puedo ofrecer? El tabernero que me lo El describiste. tabernero parece ser humano, pero tiene la cara manchada de gris. Todo como el contorno del rostro está como manchado de gris. Las manos y la punta de los dedos son negras y están manchadas de este negro gris que se extiende hacia adentro, pero se hace como un degradé. Acá finalmente le ven el color de la piel, que es más moreno. Okay. Buenas noches, tardes. Es difícil de saber con este clima. Buenas. Ok. Buenas tardes. Quisiéramos tomar algo. Hay lugar en la. Va, veo que hay lugar por todos lados. Sí, ¿Podemos elegir? por favor. Agarra, lo ven que extiende la mano a una mesita que tiene detrás de la barra, mete los dedos adentro de los vasos, los junta, los levanta, se los pone ahí enfrente de ustedes, agarra una botella. Les empieza a servir un líquido espeso. Es líquido, pero cae como de a pedazos. Y... ¿Estás intentando envenenarnos? No, 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 no. Yo quiero que me paguen. ¿Por eso? ¿Qué es eso? Grog. Grog. Te conozco. ¿Qué es Grog? Era No, una. no, no, no. Perdón, me acabo de acordar la receta del Grog XD. Grog, ok. A mí me gustaría sentarme nada más. Y voy a sentarme a la mesa. Ni agarro el vaso ni nada por el estilo. Y mira a Kaiden Agarro y a Baggins. el vaso por interés científico.
Yo agarro el brazo por el interés de conservar mi cabeza en mi cuerpo. Les acerca el vaso. Estás muteado, Leon. El tabernero les acerca el vaso que les sirvió acá a ustedes dos. Se los pone enfrente. Ah, no, gracias, estoy a dieta. A todo esto. Creo que no funciona así. Detrás de ustedes entró Sonrisas, de Arleana, y el resto de la tripulación, que son Edur y Yurruel. Y se les acercan. ¿Este de alguien? No, no, está libre ese. Lo agarra. Eso me trae recuerdos, ¿eh? ¿Qué recuerdos, Sonrisas? Fue cuando eras pirata. Eres pirata. Es verdad. Es raro esto con Mantrell, nunca sabes qué sos, ¿viste? A veces sos mercader, a veces sos pirata. Veo que te gusta. ¡Otro! Ok. ¿Qué es esto, Sonrisas? Es una fermentación de varias cosas. Se suele hacer en un bar de ahí arriba del barco. Es raro que lo tengan acá. Más raro en botella todavía. Pero no se consigue en casi ningún lugar. Casi ningún lugar. Yo estaba pensando en hacer en el barco, pero como hace mucho olor la preparación. Claro. Preferí que no. No, está bien, imagino. Mejor no la hagas. Está bueno tomando en lugares especiales, ¿no? Está bien. ¿Tabernero está viniendo? ¿Está lejos? ¿Dónde está el tabernero? El tabernero se quedó detrás de la barra. Ah. Me voy a acercar al tabernero. Me levanto y me voy. No sé tu nombre, pero te voy a decir tabernero. Si no te ofende. No, funciona. Decime, ¿qué te puedo servir? ¿Porque mi grog? Sí, no. No, gracias. La verdad es que estamos teniendo problemas de dinero y nada, buscábamos trabajos temporales. Sí, hay un montón de trabajo acá. Pero ¿qué cosas pueden hacer? Y se les acerca despacito así. Puedo pelear, puedo levantar cosas muy pesadas, puedo pescar. Básicamente eso. Pero acá mis compañeros también pueden hacer otras cosas. Baggins suele reparar todo lo que esté roto. Kaiden no sé qué hace, creo que lee libros. Así que supongo que es buena enseñando cosas. La persona que sonríe mucho, que de hecho se llama Sonrisas, es buen conserje y hace ese tipo de trabajos. ¿Y quién más estaba? Estaba Arleana ahí, y Edur y Yurruel. Nadie más. Ah. Yurruel es buena cocinera, y se la señalo. Y Arleana creería que debe hacer lo mismo que yo, salvo pescar. Y Edur también es un buen mozo y de esas cosas. Voy a preguntar a ver qué hay para ustedes, pero quédense por acá. Ok. Algo van a encontrar, no se preocupen. Mientras tanto, empiezan a escuchar barullo de afuera. Como un grupo de gente. De repente las puertas ¡puf!, se abren de golpe. Y entran. Entra como un pequeño batallón, entre comillas, de 15 personas, así, todos. Todos, uno más sucio que el otro. Todos hombres, todos de piel quemada por el sol del mar, claramente. Cada uno tiene un arma diferente en la cintura, tienen heridas
en las caras, en las manos, en la piel, muchos tatuajes a los que se pueden ver. Claramente son piratas. Así, a los gritos como venían por la calle, se mantuvieron adentro de la taberna y empezaron a esparcirse por el resto del lugar, incluso entre ustedes también. Está como... Ahí en un momento notan que están midiendo también el lugar. ¿Midiendo? Sí. Uh-huh. Y uno, no el más grande de todos, pero tiene el pelo peinado para atrás. ¿Vieron cuando está peinado de suciedad para atrás que se queda quieto de... Bien, sí. Este que y en la punta de acá tiene una colita que también está quieta, estática, no se mueve al viento. Como Till Lindemann de Rammstein. Claro. Se tira el pelo para atrás y parece. Claro, que está ahí y se queda ahí. Tiene como una camisa blanca, bien holgada, con un chaleco rojo. En el cinturón tiene una cimitarra y unas botas bien, bien gruesas que le llegan hasta la mitad de la pantorrilla y después se les caen hacia abajo. Y unos pantalones marrones comunes y corrientes. Se le acerca el tabernero. ¡Ey, amigo! Una ronda para todos. Los nuestros, ¿no? Y a estos no los conozco. A vos sí te conozco. Y se le empieza a girar alrededor de sonrisas hasta que le encuentra la mirada. Y sonrisas está escondiendo la cara. El resto de su grupo se empezó a acercar con interés también. Es quien quiero... ¡Ey! ¡Sí, es él! Y la persona que compró los tragos... Vos deberías estar muerto. Cal pone cara medio de sospecha y que está a punto de hacer algo. Pero bien. Se queda ahí en el molde. Vidarlena te cruzó la mirada. Como para... Sí, yo la hago como... Wait for my go. Vayan viendo todo con interés, pero como que no le cae la ficha de que sea algo malo. Bien. No estoy muerto, acá estoy, sí, soy yo. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Mirá, está vivo! Y agarra a un pelado que tiene compañero por la cabeza y dice, ¡míralo! Sonrisas. ¡Qué gusto verte! Qué gusto ver al peor cañonero del mar. Sonrisas está claramente molesto y muy incómodo en la situación. Amigo, pirata, lo que seas. Estaría bueno que dejes en paz a Sonrisas. Estamos pasando un buen momento charlando y creo que... Estás rompiendo ese buen ambiente. Te agradecería que por favor te retires. Se vuelve hacia vos. Y no solo él, muchos de su tripulación, en vez de seguir deambulando, todos empezaron a tomar posiciones un poco más estáticas. ¿No? Algunos se pararon contra la puerta. Otros contra la ventana. Hay un par que se sentaron atrás de Edur y de Yorruel. Y están todos muy atentos a lo que está pasando. Sí, veo que tenés varios lacayos, pero no es nuestra intención pelear ni nada por el estilo. Solo queremos estar tranquilos. Estamos buscando trabajo, es solo eso. Le saca el vaso a Sonrisas y se lo toma. Lo deja ahí en la mesa. Pero, uff. El tabernero a todo esto está muy tenso. Está mirando todo así con mucho cuidado. Se te vuelve una vez más hacia Cal.
Bueno. Vamos a estar tranquilos. Sí. Chicos, no hay problema. No. Vamos a ir a otro bar. Porque acá. Acá están los fantasmas. Los fantasmas que comercian con los grungs. Y lo que sea, ¿qué es eso? Y señala Kaiden. Vamos. Kaiden se ríe. Vamos a retirarnos. Y le ponen la mano al hombro a sonrisa. Pero vos deberías estar muerto. Se retira el grupo, dejando un silencio momentáneo en la taberna. Ahí en ese momento, Cal, esperando la situación, la ves a Edur y tiene un cuchillo de cocina que estaba sosteniendo firmemente abajo de la mesa. Y está temblando, todo temblando. Tranquila, Edur, tranquila. A veces los problemas se resuelven hablando. Tranquila. ¿Estás bien, sonrisas? Sí. No pensé que iba a encontrar esto acá. Lo último que supe era que estaban en el norte. ¿Y eso último que supiste hace cuánto fue? Unos meses. Pero bueno. ¿Algo que debamos saber sobre esta gente, ya que los vamos a volver a cruzar seguramente en el... en Suret? Tienen un barco seguramente acá, un barco grande. Comerciaban con grooms, compraban venenos. Son muy despiadados. Me dejaron por muerto a una isla, me salvó Mantrell. Ok, no suena nada. Sujetos agradables para nada. ¿Y a ustedes, Grooms, les suenan de algo? Creo que no dijo el nombre, el que parecía el líder. No sé, yo nunca trataba con los piratas. Yo estaba en otra parte. Ah, ok. Ok. Ese no era su capitán. ¿Cómo? Perdón. Ese era el primer a bordo nomás. ¿Y quién es el capitán de ese barco? Se llama Garra de Fuego. ¡Ja! ¡Caen los mira los Grooms! ¡Ah! ¡Eso sí lo conocen! Ja. Sí, ese nombre sí me suena. Qué raro que no lo identifiqué. Estaban, no estaban entre ellos, ¿no? No, hablo... personaje ese que te estaba hablando a ti. Sí. Aunque siempre he solido trabajar más con los capitanes de los barcos. En fin, sí, Garra de Fuego. Bueno, estamos diría que en problemas. Él me hizo la cara así. ¿Garra de Fuego? Sí. Estábamos en una... festejando, encontramos un tesoro en una isla, con una cueva. Y oí un cañón y... ¿sabés que le dije algo que le molestó? O que a la tripulación le gustó, no sé, ya no me acuerdo. Pero... agarró la cara y me la puso contra el cañón y lo disparó y el golpe me dejó... Bueno... Bueno, si te deja más tranquilo, a nosotros directamente nos traicionó. Garra de Fuego. ¿En serio? Sí. Básicamente, Kaiden y Mantrell nos liberaron. Ok, entonces. Mantrell. Garra de Fuego nos había prometido que nos iba a llevar al cristal para que vayamos al cristal, simplemente.
El acuerdo era que nos iba a entregar a otra persona, que nos iba a ayudar para ubicarnos, establecernos y todo eso. Pero en realidad lo que decidió hacer al último momento, o tal vez al primer momento, y nosotros nos enteramos al último momento, fue meternos en una jaula y vendernos. Así fue cuando nos encontró Cal. Oh, sonrisas, momento. Sí, si vos conocías a Garra de Fuego, entonces tal vez sabés cómo había conseguido esa jaula. Esa jaula era perfecta, era la mejor jaula que vi en mi vida, y yo trabajaba haciendo jaulas. ¿De qué estás hablando? ¡De la jaula! Nunca había Creo visto que la de jaula. traumas. Sí. Esa jaula era igual a cualquier otra jaula, Vines. No, era igual, yo sé sobre jaulas. Sé todo sobre jaulas. Esa jaula era la mejor jaula que jamás jauleó. Esa jaula resistió muchos golpes míos. Sí, era muy resistente, estaba muy bien hecha. La tendría que haber traído. ¿Saben cuál es el problema ahora? ¿Que no tenemos jaulas? Nuestro barco está en peligro. Por Garra de Fuego. ¿Por qué? Y yo no confío en ellos. Ah, yo tampoco. ¿Pero sabes cuál es nuestro barco? No, no creo. Pero no creo que sea difícil preguntar. ¿Pero por qué estaría en peligro nuestro barco? Son malos los piratas. ¿Alguna vez? Bueno, nosotros somos piratas, ¿no? Ah, eso sí. Bueno, ¿qué fue lo peor que hicimos? ¿Matar gente? Matar gente. Bueno, Ah, eso es un lo poco. más chiquito que hacen ellos. ¿Qué puedes hacer Pero que matar a una también, persona? también los Matar. conozco yo, ¿Vos? saboteé muchos barcos con ellos. Ah. 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 Ok, esto es interesante. Quizás deberíamos dejar a alguien o varios cuidando el barco y turnándonos para entre conseguir trabajo y vigilar, solo por si las dudas. Eso no es una mala idea. Oh. Oh. Y los junta a todos, ¿no? Vamos y saboteamos su arco. Espera, espera, sonrisas. Dijiste que era un barco muy grande, con una tripulación muy grande. Acá está toda la tripulación de la nube solitaria. Y bueno, falta Manrel. Sí, Bueno, yo creo. pero nosotros tenemos algo que ellos no. ¿Cómo los Ayúdame. sabotearías? Los Grunks. Sabotea. Mira, mira a Baggins cuando dice eso y se le abren los ojos. Exacto. Ustedes pueden ir por abajo del agua, ¿o no? ¿Sí? Y romperle las cosas debajo del agua. Claro. Y fueron traicionados por ellos. ¿Cómo? Y ellos los traicionaron a ustedes. Y a mí me lastimaron y después me dejaron por muerto. No sé si ellos en particular. Ahora bien, hacer un ataque preventivo no garantizaría que ellos nos ataquen a nosotros. Pero ya nos atacaron a nosotros. Solo ¿No vinieron a ves? decir cosas. Entiendo que te quieras vengar por tu cara, que pensé que era así de nacimiento, pero claramente no. Pero tal vez atacar a un grupo de personas solamente porque te caen mal no sea una muy buena idea que digamos. Más cuando ellos son más y tienen mejores armas y mejores todo, porque No solo eso, vayamos más allá. Vinimos a esta isla para buscar trabajo, para y juntar rescatar a dinero una para persona. irnos. No para buscar ese tipo de problemas que puede llevarnos para problemas más grandes. ¿No saben que hay una supuesta cárcel en este lugar que es privada, que controla a alguien? ¿Alguno sabe si el dueño de esa cárcel no es amigo de Garra de Fuego? Quizás, en una de esas casualidades. Dudo que, si pasa eso, quede contento. Estoy bien, estoy bien.
Voy a vigilar el barco yo. Ok. Sí. Junto con él, Eduri y Yurroel van caminando rápido atrás. Viderliana, ¿no deberías ir con ellos? Se levanta. Tira unas monedas ahí en la barra y se va. O sea que quedamos solo en la taberna. Sí. Sí, y el tabernero. Okay. Eso estuvo cerca, ¿eh? Se sirve un trago. Disculpe, señor tabernero, ¿los conoce? No, a nadie, pero... Pero... Me gustó que se hayan ido. Mirá cómo, cómo golpea. Si tienes alguna manera de esparcir la palabra, yo lo estaría haciendo en este preciso momento. Son los peores piratas que he conocido. Son piratas que roban a piratas. Suena bien. Voy a considerar. En fin, y los trabajos que yo te había comentado. Oh, ¿dónde podemos ir a...? Vuelve más tarde. Ok. ¿En una hora? ¿En 2 horas? ¿3 horas? 3 horas. Ok, bien. ¿Tenemos que venir y preguntar de nuevo por usted o por alguien más? Yo voy a estar acá. Ustedes vuelvan. Y voy a ver qué conseguí, ¿sí? No se preocupen. Ok, bueno. Tiene unas monedas ahí en el en la mesa. ¿Vamos o se quedan ustedes? No, vamos. Uh-huh. Okay. A algún lugar, sí. Salen de la taberna una vez más hacia el horrible pueblo de Suret, y su olor, y su humedad que se les queda pegada. Ahora notan que el resto de la gente también tiene manchas en la piel similares a la del tabernero. Todos en diferentes partes, y haciendo diferentes patrones. A ver... Un segundito. Bien. Empiezan a caminar. Y esos dados. Ah, esos fueron dados, gracias, Bachi. Sí, fueron dados. Horribles dados. Empiezan a caminar por la gente, por entre el pueblo, buscando algo para hacer. Algún trabajo, alguna otra taberna, o algo que quieran ustedes que les llame la atención. De a poco el movimiento adentro del pueblo empieza a crecer y hay muchas personas que van y vienen, yendo y viniendo, trayendo bolsas, cajas, empujando carritos o con animales tirando de ellos. De repente, Vines siente un olor. Reconoce una vez más. Un olor raro. Ya había olido antes. Se siente como dulce, pero ácido. Ahí. Está cerca encima. Los freno a los otros dos. Del hombro y de la capa respectivamente. Esperen, ay, ¿dónde está? Y intento seguir el olor. Hace tu tirada de investigación. Perdón, percepción. Percepción es más 3. ¡Ja! 17. Bien. A pesar del ambiente en el que están, sentís que el olor este particular viene de un callejón que tienen ahí a unos metros de ustedes, cruzando la calle. Siempre en callejones. Y voy caminando. Vines se mandó. Lo miro a Carl y sigo a Vines. Vamos. Sí, lo seguimos a Vines. Bien. Cruzan la calle, golpeándose con algunas personas que van simplemente en dirección. Sin dejar nada de verdad. Ah, por decir eso, puedo tirar percepción para estar atento a todo. Sí, puede. Es un poco de librado al azar.
Ahí va. Dame un segundito que se me fue el mouse a cualquier parte. 17 más 3, 20. Bien. En tu trayecto cruzando la calle, vos viste cómo el muchos oportunistas pasaron por alrededor de ustedes y te cruzaron la mirada cuando estaban midiendo los últimos momentos antes de hacer algo y siguieron caminando. Tres exactamente. Voy a sacar mi hacha de una mano y la voy a tirar a la mano. Ahí. Y cualquiera que trate de hacer algo le voy a pegar con el canto, no le voy a pegar con el filo. Está bien. Mientras tanto, Agnes sigue dirigido hacia el callejón. El olor te lleva, cruzás este callejón húmedo, negro y oscuro, lleno de basura en los costados, y salís a una placita. Del otro lado de la plaza hay agazapada una figura. Está como enrollada así, como está, medirá 1.50 m más o menos. Está haciendo algo del otro lado, está como encubriendo algo. Intento caminar bordeando la plaza para ver si puedo ver un ángulo mejor, sin acercarme mucho. Bien. La plaza medirá unos 15 metros por 20, es larga. Y entre medio tiene muchas casas, es como una plaza adentro de una cuadra grande. Bordeas un poco. Y efectivamente tiene un cilindro como el que habías visto antes vos. Y hay una estatua adentro que está burbujeando, como si fuera efervescente, y se aparecen unos símbolos que no alcanzás a leer. Miro para atrás, ¿los veo a Kaiden y a Cal? Sí, ellos se quedaron en la entrada de la plaza esta. Les hago señal como para que miren ahí, como algo onda. Entonces le hago como seña de que voy a rodearlo por el otro lado, como para que no tenga escapatoria. Bien, ¿lo van a hacer con sigilo esto? Con todo el sigilo que pueden tener dos ranas. Rocket. Que no pasamos desapercibido, mía. A ver. 17. Vamos. 18. No me esperaba. Bien. Con cuidado, Cal empieza a ir hacia el otro lado, bordeando esto, con su hacha en la mano, pisando despacio, casi resbalando por el suelo, todo aceitoso. ¿Kaiden qué va a hacer? Yo me gustaría tirarme así de panza. Como tengo toda la vista, me voy a quedar donde estoy. Voy a hacer como... Estoy disimuladamente mirando para el otro lado, contra una pared, cosa de... Nadie me interroga. Bien. Finalmente esta figura se levanta. Y ahí, ven, mide como 2 metros de alto. Es muy, muy delgado. Pero da vuelta a algo. Vayan, vos reconoces, tira esta espuma rosa en el piso y la tapa con las piernas. Se da vuelta y empieza a llover. Y ven dos ojos amarillos brillantes en la oscuridad de su capucha. Y de la parte de abajo de su cara salen 4 tentáculos que se mueven. No me imaginaba. Su garra. Cruz. Levanta su garra. Los mira. Hace así. Desaparece. The fuck? ¿Qué hacen? Voy hacia donde estaba él. A ver qué hay, si hay algo en el piso o algo. Bien. Lo que tiene ahí en el piso, lo que quedó, es las marcas de su pisada y espuma rosa mezclada con el barro y mugre que tiene el lugar. Me acerco también así a las corriditas. Primo, la botella con el coso, con la muestra anterior. ¿Qué? ¡Dame! Un momento. Toma, Paquins.
¿Cómo está la espuma que yo había guardado en esa botella? ¿Se conservó igual? Sí, está seca, no está tan líquida. Ok. Quiero compararlas para ver si es si realmente es la misma sustancia, si hay algo distinto, si esta es tiene algo diferente de la otra. Hace una tirada de investigación. Ah, perdón, apreté dos veces sin querer, pero el primero había sido un 9. Más investigación. 5, 14 total. Bien. Parecen la misma sustancia. No tienen nada diferente. ¿Y Baggins? No le entregamos ninguna estatuilla a nadie en este puerto. A menos. ¿De dónde la sacó? No entiendo. Creo que. Lo que acabas de ver Sí. es a una criatura pulpoide. No estoy segura que acabamos de ver. Reconozco la raza, por cierto, Lions. Hace. No, no la reconoces. Ok. Vimos esta cosa, persona, tal vez, puede ser, quizás. Usó la estatuilla que nos dio, las que tenemos que entregar en todos los puertos. Son unas cosas, artefactos mágicos extraños que largan un texto que no alcanzó a leer y esta espuma y la gente desaparece y el clima se afecta. No sé qué es. No sé si es bueno, no sé si es malo. Sé que es. Esa es la única pista que tengo. Es. Pero no, si no le dimos la estatua a nadie, entonces ¿cómo la consiguió? A no ser que Manrel se la haya llevado y se la hayan robado. O Estaba la pensando eso. persona la haya robado, pero se la robó y últimamente lo hizo porque no tenemos todo. En el momento que todos nos fuimos del barco. Y se esperó Creo. que todos nos vayamos al barco porque no lo hizo en el barco y lo hizo acá. No recuerdo que Manrel haya tenido nada encima, pero tampoco lo estaba mirando mucho. No digo que quizás cuando nos fuimos todos, Manrel fue a hablar con el astillero. Quiero saber qué es eso, pero tampoco quiero saberlo. Porque es. Algo me Esa dice caída. que no es algo bueno. Sí, no está todo bien. Está bien. Miro a ver si la encuentro a Kaidan. Yo sigo distraída en el mismo rincón donde estaba, pero ahora estoy leyendo mi libro. Aquí está. Vamos a acercarnos a Kaiden y le contamos un poco de toda esta situación. Necesito tener un libro encima. Con eso estoy seguro que nos va a seguir. Sí, podríamos disfrazarnos de libros. Sí. Tal vez nos preste más atención así. Kaiden. Menos cierro el libro. ¿Qué tal el libro? Complejo, complejo. Pero, ¿qué están haciendo? Vi que ¿No había viste alguien y ahora no lo veo más. la muestra de magia que pasó recién? ¿No la viste? La persona que desapareció, la espuma, la escritura arcana, no, nada de eso. ¿Volviste a encontrar esa espuma que habías encontrado antes? ¿Y eso? Delante de tu cara. Sí, pero no. Solo vi a alguien y vi que estaban yendo ustedes dos y ahí me distraje con otras cosas. ¿Qué sabes de esas? ¿Pudiste averiguar algo de esa cosa que tenés en el saquito? No, nada, no sé nada. Y estos artefactos mágicos la largan. ¿Vos sabés de magia? ¿No podés averiguar alguno que sabes algo de hechizos que generen, transformen piedra en espuma? Quizás sean hechizos de transmutación, pero dudo que. No estoy completamente segura de si esas estatuas funcionan de esa forma. Ya había intentado analizarlas cuando estuvimos en la oficina de Horros
No habrán desprendido nada de... ninguna sensación mágica, ningún efecto mágico. Creo que es contextual, o quizás ellos saben cómo hacer que estas estatuas reaccionen. Dijiste que habías visto como... ¿era solo la espuma o había algo más? ¿Había un texto verde que aparece en el aire? Claramente están mandándose mensajes entre ellos. ¿De qué cosas? No, algo se activa, no sé. Es extraño. Quizás sirve como una especie... estos son solo suposiciones, Magnus. Pero quizás transmite un mensaje y hace que esas personas después se transporten al lugar en el que tienen que estar. Porque claramente desaparecen, ¿no? Puede, sí, puede. Puede ser. Ah, ¿tenés la espuma esa que dijiste? Sí. Quizás pueda, si está fresca, quizás pueda ver si descubro algo. Y puedo castear e identificar para ver si entiendo cómo funciona esta cosa. ¿Vos sos la maga? Lo preguntaba yo. No menciona toda la magia que pasó recién, pero bueno. Sí, puedes lanzar hechizos sin problema. Ok, bueno. Voy a hacer eso, entonces. Voy a agarrar el frasquito. No me voy a sacar las botas ni el palo acá. Pero cierro los ojos, me quedo concentrada como para tener una conexión con este objeto. Ah, no. ¿Entra mi mano para meterlo dentro del frasco y tocar la espuma? Sí. Bueno, me pongo un dedo en la espuma, porque si no voy a saber dónde está el frasco. Y casteo identificar. Bien, te toma un minuto de lanzamiento identificar. Ok. Bien, ustedes van a quedarse expectantes a lo que hace Kaya. Yo le... lo miro acá y digo, ¿esto sube ahí adentro? Tiene las patas en el barro asqueroso. Hemos hecho cosas peores. Baba mágica, puede ser cualquier cosa. Claramente algo sabe Kaida. Yo voy a chequear a ver los alrededores si veo tipo... voy a estar atento si aparecen personas o lo que sea. Bien, 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 bien. Estamos rodeados tipo de casas con ventanas. Sí, sí, sí. De casas con ventanas, puertas, hay escaleritas que suben. Algunas paredes están completamente vacías, sin nada. Voy a estar expectante a eso. Bien. Cal se pone en guardia y atento. Kaiden, después de un rato... Los círculos que de luz que la envolvían originalmente el hechizo, esta vez solo le envuelven la mano. Y se extiende por su brazo hasta la punta de su dedo y toca esta cosa. Bueno, vamos a leer el hechizo de identificar. Aprendés. Si es un objeto mágico o tiene propiedades mágicas, aprendés cuáles son y cómo usarlas. Si tiene requisitos, si tiene cargas o algo así. Y si todavía tiene algún efecto mágico activo en él. Si este objeto fue creado por un hechizo, aprendes qué hechizo lo creó. Y si es una criatura, bueno, en este caso no es una criatura, es un objeto. Bien. Después de la concentración, identificas. Es un componente arcano, claramente sirve para lanzar magia. Está relacionado con la magia de transmutación, como bien dijiste. Y parece que es... el efecto que tiene es para sacar algo que tenía adentro. Como que había un efecto mágico que ya no está más. Y lo que hace este componente, en este caso la espuma, es sacarlo de adentro. Ok. Digo eso y abro de repente los ojos y saco la mano del frasco. Tenía razón, es magia de transmutación, pero no es exactamente el objeto en sí, sino que es el medio por el cual se saca eso que está dentro de la estatua.
Es como que esta espuma sirve para canalizar lo que sea que haya dentro de la estatua y lo saca. Y sospecho que sirve como para sacar, o como dije, un hechizo que transmite un mensaje o que transporta a esta persona. Pero creo que funciona de esa forma. Y se lo vuelvo a dar a Baggins y me limpio el dedo en la capa. No lo he escuchado nunca de nada así. Ahora quiero saber qué otros tipos de conjuros extraños o mensajes extraños hay en esas estatuas en las que tenemos en el barco. No creo que nos podamos poner a experimentar. No, posiblemente eso rompa el contrato que teníamos con el Liam Horros. Pero interesante, ¿qué estaremos? ¿Qué tipo de mensaje extraño estaremos llevándole a estas personas curiosas? A propósito, ¿llegaron a verlo? ¿Quién era? No, pero no estoy segura qué era tampoco. Tenía garras y tentáculos en la boca. Sí, tenía como 2 metros. Uh-huh. Wow. Y los ojos brillaban amarillos. Wow. Estoy bastante seguro que no era un humano. No, no suele haber humanos con tentáculos en la cara. ¿Me suena de algo, Leon? ¿Alguna vez escuché algo de tentáculos en alguna cara de alguien? Me suena a tirar historia. Ok, Gaviños. Definitivamente no escucho nada. No solo no escuchaste nada, ni leíste en ningún momento algo relacionado con estas criaturas, sino que te molesta un poco no saberlo. Generalmente vos sos la que sabe cosas. Y los Grunks lo acaban de decir hace un rato, de hecho. No. No sé nada de estos bichos. Nunca en mi vida los vi. Nunca los escuché. Y... eso quizás demuestra que son demasiado escurridizos. En fin. Bueno, creo que deberíamos ir buscando trabajos. Baggins, sí, pero antes, ¿cómo te diste cuenta que estaba esta persona acá? Por el olor, ¿no lo sentiste? No, no sentí ningún olor. Así, cada vez que usan esta magia sale un olor dulce, amargo, agrio, ¿no? No tiene olor a nada en particular, pero al mismo tiempo es un olor muy particular. ¿La primera vez que lo sentiste fue en Erilia? Claro. Quizás hubo este tipo de olores en otro de los lugares en los que estuvimos y no nos dimos cuenta. Eso es extraño porque solo le dimos una estatua al Dragonborn de Irilia. Nos acercamos a ella, ya esta estatua cuando nosotros no estábamos. Recuerdo que habíamos tenido esa teoría, pero cuando nos cruzamos al Dragonborn, Mangle parecía súper incómodo, nervioso y hasta con miedo. Sí. Le haya dado él. No me parece ni nada darle solo a una cosa con tentáculos en la cara. Además, él no tiene ni idea de nada porque nosotros tres hicimos el pacto con el ñomo. Solo sabe lo que le contamos, ¿no? Bueno, supongo que Cal tiene razón y tenemos que seguir con el trabajo, pero... ¿Y Baggins? ¿Vos no podrías intentar investigar por fuera las estatuas sin romperlas o algo para ver qué hacen? Podría ser, ahora que sé que hay algo oculto, tal vez puedo fijarme a ver si veo algo. Ay, eso sería genial. ¿Y si rompemos una y vertimos todo dentro de la espuma? No. ¿Numeritos y letritas aparecen? Si necesitamos magia para poder abrir esto y no sabemos qué tipo de magia, se va a complicar por más que lo rompamos, porque es algo que está oculto con un hechizo. Más es muy probable que quizás también esté protegido y salgamos volando por los aires si queremos hacerlo de una forma que no sea la correcta. Mm. Podríamos
podríamos solamente como perseguir las estotillas, es decir, cada vez que sentamos este olor, perseguir rápido a la persona que lo tiene para interrogarla. ¿Pero cómo consiguieron las estatuillas? Esa es una excelente pregunta. Quizás no solo están las estatuillas que nosotros tenemos, sino que quizás hay más. Y es una especie de mensaje extraño, secreto, que se mandan entre ellos. No olvidemos que el gnomo con el que hablamos era una especie de diplomático del mundo de... No recuerdo si... de la ciudad de los enanos o algo así. Quizás está transmitiendo algún tipo de mensajes importantes de caracteres políticos y sociales. ¿O puede ser que Sonrisas haya entregado la estatua? ¿Él no iba a volver al barco? Tiene sentido. Si Sonrisas hizo eso sin avisarlo, hay que cortarle la mano. No, pero necesita dos para poder usar las cuerdas. Sí, pero es prescindible una mano. Y no son prescindibles las estatuas. Depende. Hay más estatuas, aunque sí hay más manos en el mundo, pero solamente hay dos manos en el cuerpo de Sonrisas. Eso quizás. Las dos manos son útiles. Creo que eso quizás lo diga Sonrisas, pero si Sonrisas lo hizo de nuevo, no debería haberlo hecho. Igual creo que lo vamos a averiguar cuando estemos con Sonrisas. ¿Quieren que vayamos a preguntarle a ver cómo está el barco, el rostro de la templación, o prefieren que sigamos investigando un rato a ver si encontramos otro tipo de fuente de trabajo? Me preocupa un poco el barco y la amenaza, y el hecho de que si Sonrisas está en el barco es una clara indicación de que este es el barco en el que está Sonrisas. Es un buen punto. ¿Quieren que echemos una ojeada rapidita y después volvamos a esta taberna donde el tabernero nos dijo que no se encontró trabajo? Ok, suena bien para mí. Entonces van a ir al astillero. Sí. Bien. Cruzan el pueblo de Suret. Todo el camino hasta volver hacia el puerto. El olor que se les impregna en la ropa es asqueroso. Caminar por la calle es molesto, pero en un punto se acostumbran. Y fue incrementando la cantidad de gente que estaba poniéndose todo por ahí. Finalmente llegan al astillero, llegan a donde está el barco de ustedes. Y hay gente trabajándolo, limpiando las tablas que están en constante contacto con el mar. Hay gente arriba, algunos anotando cosas en la madera con lápices. Entre todos los ven a Sonrisa, que está ahí arriba, como sentado en un barril, vigilando que todos estén haciendo lo que están haciendo. ¿Y podemos subir? ¿Tenemos manera de subir? ¿O... Sí. Tiene una escalera. Ok. Bueno. ¿Y se ve el resto de la tripulación? No. Bueno. Ese es un problema. Yo voy a subir. Ahora vengo. Preguntale a Sonrisas dónde están los demás. Si vinieron y si alguien le pidió una de las estatuas. Y subo al barco. Suiz, está Sonrisa ahí sentado desde el barril, como les dije, mirando todo. Sonrisas, ¿tú le entregaste alguna estatuilla a alguien? No. Nada. ¿No viste entrar ni salir a nadie de manera sospechosa? No. Pero estamos atentos, ¿eh? No va a venir ningún pirata acá. Okay. ¿Qué pasó? ¿Nos robaron? No sabría decirte. De hecho, podríamos chequearlo. Bueno, dale. Yo vigilo esto de acá arriba. Anda abajo. Ok. Bueno, voy a bajar. Voy a buscar la caja donde está la gente. Bien. Abajo está el resto de la tripulación. Te encontrás a todos ahí. Está Yurruel y Arliana y Edur charlando en la mesa. Te miran. Ok. ¿Ve? ¿Vas derecho hacia la caja? Sí. ¿La abrís? Y efectivamente, tiene una estatua menos que la última vez que las vieron. Ok. Y medio como que enojado, golpea la tapa.
¿Alguno de ustedes sacó una estatuilla de acá? Te niegan con la cabeza. No, nadie. Bien. Edur como que... ¿Qué? Sí, Edur. Vino... vino un hombre y me mostró un papel. Y me... Sí. Dijo que le dé estatua con un delfín. Ok. Ahorita voy a tener, voy a tener ahí. Está bien. ¿Está bien? No, no está bien. Está bien que termines de hablar ahí. Voy a necesitar que no entregues nada de estas cajas, ni nada que esté en este barco, a personas que desconocemos. Sobre todo que tú desconoces. Esto es una mercancía importante para entregar, y necesitamos reconocer a quién se la estamos entregando. Tenía tentáculos. Sí, sí. Y olía a pescado. Sí. Este papel solamente te lo mostró y te lo entregó, ¿o...? Me lo mostró nomás. ¿Qué decía? Que tenía permiso del gnomo para retirar la estatua del delfín, algo así. Ok. Bien. Bueno. De nuevo, por favor, nunca más. Siempre o nos preguntas a nosotros, a Baggins, a Kaiden, a Manrel, a mí, o a Sonrisas. O bueno, creería también a Vidaleana y a Shurruel, pero tratemos de no entregarle nada a nadie sin antes consultar. Por favor, Edu. Perdón. Bueno, está bien. Bueno, me vuelvo y bajo del barco. Me vuelvo con Baggins y Kaiden. Sonrisa te saluda ahí al pasar. Y te encontrás de nuevo bajando del barco. Sí. Falta una estatuilla, falta la del delfín. Y fue duro quien entregó la estatuilla. La entregó porque se la pidieron así nomás. Me dijo que vino esta persona con tentáculos en la boca y le mostró un papel firmado por el gnomo y le entregó la estatuilla. O sea que hizo lo mismo que hizo el Dragon Ball, no nos quiso dar ese papel. Exactamente. Kaiden, ¿quieres cortarle la mano? Diciendo que necesitamos comprobar que la estatuilla fue entregada. A ver si nos lo dan. ¿Pero a quién? Entregada para nosotros, el papel. Supongo que en algún momento Horror va a querer comprobar que entregamos todo. No sé, solo digo, yo solo quiero entender qué hay ahí adentro. La verdad no lo sé, pero... Ya le dije, le advertí a Edur y a todos los demás que necesitan comunicarnos esto antes de entregar la mercancía. Es una buena sugerencia, pero sí. No lo puedo creer. O sea que había un espacio vacío cuando entregamos la segunda. Quizás Kellen entregó la primera y nunca nos dijo. Bueno. Así que creería que no nos queda otra que seguir buscando. Ellos se van a quedar todos acá sin hacer nada. No es hacer. ¿Técnicamente están protegiendo el barco de ataques piratas? No se podría decir. Kaiden se ríe. Ok. Ah, ¿y Manrel? ¿Lo vieron? No. Debo seguir buscando al Krell.
Sí, debe seguir buscando a su hermana también. Bueno. Por eso, yo creo que deberíamos seguir buscando trabajos. Sí, sí, volvamos al acogedor pueblo de Ceret. ¿Vuelven a la taberna? Vamos a... ¿Ya pasó más o menos el tiempo? Sí, entre que fueron y volvieron, sí. Bueno. En yes. Bien, vuelven a cruzar el mismo camino por Suret. Esta vez lleno de gente el lugar. Se sienten medio incómodos por cómo los mira la gente. Nadie se les acerca a hablar, pero sí chocan muchos hombros o muchas rodillas con los grooms, ¿no? Finalmente llegan a la taberna. Adentro se mandan y está el mismo tabernero que la otra vez. Está como... ¡Ey! ¿Hay una mosca? ¡Ey! ¿La puedo comer? ¿Dónde está? Ahí, señala. Le tiro un lengüetazo. Tiro Athletics o acrobacia. No, no hace falta tirar nada. Ah, perdón, esperen que me faltó. Tirás ahí y él como que... ¿Hay más moscas en el baño, si querés? Después podría ir al baño, sí. Pero primero lo primero. ¿Sí? ¿Nos conseguiste esos trabajos? Sí, sí, espérenme, ahí los voy a buscar. Se mete a la cocina. ¿Noto que actúa muy extraño o algo? Como dijiste antes. Actúa muy extraño, exactamente. Me acerco a los grooms y digo... Toco al que tengo más lejos con mano de mago y al otro me lo acerco. Está actuando muy extraño. ¿Por qué no sé? No me gusta. Bueno. Pongo la mano en... Es una emboscada. Esperen un segundo. Porque no sé por qué. Ah, porque estoy haciendo malas cosas, claro. Bien. O sea, vamos a hacerlo a la antigua. A la mano en la empuñadura de mi estoque. Just in case. En ese momento se mete en la cocina. Y por las puertas entran. La puerta de atrás. Un par de los del grupo que se habían enfrentado antes. Y de la cocina sale... Son ustedes. Da igual. Ahora les vamos a enseñar. Del baño sale uno más. Y de la habitación acá se asoma otro. Bien. Y vamos a aprovechar que antes de que... que son las 8:30, así que vamos a hacer una pausa ahora. Antes de que explote la pelea en la taberna. Para la persona que nos está mirando por primera vez, hacemos una pausa ahora de 5 o 10 minutos, máximo 15. Como para ir a refrescarnos y al baño rápido nosotros y volver. Vamos a volver lo más rápido que podemos, pero los vamos a dejar con el ya volvemos. Igual estamos en el chat. Igual estamos en el chat.
Ahí nos escuchan. Falta hacer una sola cosa, que casi me olvido una vez más. Yes. Ahí está. Bueno, antes de que vayamos a la pausa, nuestra querida tripulación volvió a la taberna de la Gaviota del Anzuelo, a la cual habían ido a buscar trabajo honesto. O eso entendí yo. Pero los esperaba algo más ahí adentro. El tabernero estaba medio asustado. La persona que se habían encontrado hoy temprano salió de entre la cocina y llamó a sus amiguitos, que ahora les rodean. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar iniciativa. La vamos a acomodar. Voy a poner música de pelea. Y vamos a empezar. Así que, empecemos con ustedes. Ok. 15 de iniciativa. Ah, 14. Ah, sí, añadir turno. 26. Ains 14. Ok, Kaiden está ahí. Vamos a... déjeme poner la iniciativa. Ah, como para que se vea. Es una habilidad recopada, la del cronomante, que es conciencia temporal. Puedo añadir mi modificador de inteligencia en las tiradas de iniciativa. El turno. Oh, bueno. Vines 14. Uh-huh. Kaiden 26. 26. Bien. ¿Y Cal? 15. Kaiden te saca 5 veces antes que toques el suelo. Sí. Y ahora nuestros muchachos. Que por alguna razón no me deja. Permiso. Voy a mal hoy. Añadir turno. Ya. Bien. Ahí está. Y el resto va a ir después de Baggins. Vamos para resolverlo más rápido. O sea, ahora sí. Pam, 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 pam. Bien. Kaiden, leíste la situación correctamente cuando lanzaste los hechizos para ayudar a tus amigos. Ahora están rodeados. Atrás de ustedes hay dos, a cada uno de sus costados hay uno más, y enfrente está el muchacho este. Enfrente sería ahí atrás de la barra, ¿no? Atrás de la barra, ¿no? Exacto, sí. A ver, porque no estoy viendo bien. Ah, o sea, acá, acá y otro. Acá hay dos. Dale. Ok. Ah, perdón, ahí está, desmuteo. Esto es, tengo que tirar 20, 6. Mientras agrega iniciativa, la tengo como para 19. Conecta. Conecta. ¡Yay! Ok, va a ser de veneno. Tiré con nivel 2, así que me lo descuento. Acá. Uno, y esto es... son... perdón, que estoy leyendo acá. 3 de 8, un 4 de 8. Ok. Voy a limpiar. ¿Dónde estaba el de 8? 1, 2, 3, 4. Cansar. Ay, no, por favor, qué malas tiradas. ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño? 11 de daño de veneno. ¿Ya le pegaste? Este hechizo lo usé, o sea, Kaiden lo tiene súper en la mente porque lo usó cuando tuvo que pelear el que le partió la cara en mil pedazos. Así que dice, ok, vamos de nuevo con esto.
mueve las manos como si hiciera una especie de esfera con el movimiento y empieza a susurrar unas palabras muy rápido y se da vuelta porque sabe que tiene a la otra persona, o no me acuerdo si la tenía enfrente, y esa esfera que se empieza a formar dentro de sus manos, que es con un color verde, la sopla muy fuerte y se dirige a toda velocidad hacia la cara del sujeto este. Que la recibe. Te mira enojado. Mete la mano en su chaleco, saca una pistola y te dispara. Tranquilo. Uf, hace la pistola, echando una nube de pólvora quemada. ¿Clase de armadura? Ay, 40. Sí, no, era 100. Dios, qué pronto son esas. 13. Connect. Concha. Y ustedes escuchan la explosión por primera vez de una pistola. Cerca, ¿no? Sale el humo y viaja la bala. Derecho saca bien. Te pega en el hombro. 7 de daño contundente. Perdón, perforar. Ouch. Ouch. Tranqui. La última. Después de disparar. Le empieza a poner un poco más de pólvora y le tira otra bala adentro. Después de esto, se mueve. Ok. Hay que liquidar a este sujeto. Cal. Ok. Perdón, lo moví mal. Yo. Cal se encuentra en la cocina, una vez más. Ya con el stock en mano. Bueno. Esta es mi oportunidad. Y le va a pegar a este muchachito. Bien, hay dos ahí por las dudas. Voy a acercar un poco la cámara de. Y sí, por eso ahí te lo marqué. Fíjate, ¿se marca o no? ¿Pasa algo o no pasa nada? Sí. Como que le estoy señalando, pero no sé si. Sí, se marca. Sí. Ok. Más. Bueno, todo hoy no me están ayudando. 13. Ahí. ¿13? Sí. Bien. Espera un segundito que hice algo mal. Ahí va. 13. Te acercaste con el estoque. Y ¡puf! Te lo para con la cimitarra. Yo veo esto, ¿puedo usar mi reacción? Sí. Bien, uso cambio crónico para que vuelva a tirar de nuevo Cal. Ok. Siento como que las cosas pueden volver a pasar. Déjà vu. Y ahora saco 20. En total. Igual. No, 20. Está bien. Crítico. Volvés a hacer la misma trayectoria de golpe, pero esta vez girás apenas la muñeca. Y él, de nuevo, ponele la cimitarra para parar, pero justo tu estoque pasa por el filo y le conecta con el hombro. Nueve. De daño perforante. Le sale sangre. Sí, como un chorro. Sigue parado. ¿Qué más haces? Y me voy a quedar ahí. Me voy a quedar ahí. Atento a. ¿Acción bonus o algo? No. Perfecto. Después de Cal, le toca a este muchacho. Déjeme marcarlo. Que asomándose por la puerta, saca una ballesta y le dispara a Baggins. Oiga. ¿Clase de armadura? 16. Han rearmado. O sea que sí. Ballestazo. Pega. 3 de daño. Un virote en la espalda. Se te burla. Y lo último que ves antes de que se esconda es que saca un virote más de como las piernas. Lo carga y se esconde.
después de este muchacho, Baggins. Venganza. Vamos, Baggins. Quince pies, uno, dos, tres, ok. Baggins, con la espalda un poco dolorida por el roce con la flecha, calculo que la rozó, no lo, porque si no, no hubiesen sido tres daños. Se pone a revisar entre todas sus cosas, mira a su alrededor, agarra un par de cubiertos, agarra un par de vasos de madera, rompe una banquito, con todas esas cosas que estaban dando vuelta, arma un pequeño cañoncito. Es petit, es un cañón de mano, es tiny, es portable. Yo también tengo una de esas. Es de fuerza, no es ni protector ni lanzallamas. Y ahí está el dibujo de todo el cañón Z, me encanta. Me voy a correr. Este es el que está escondido. Lo ves, o sea, lo que como funciona la regla es que tiene cobertura, tiene está un poco cubierto. Más de armadura, nada más, pero podés dispararle. Bien. Sí, le apunto, le disparo. Bien, agarrás tu cañón improvisado, lo acomodás un poco, bajás como una palanca. Y él está como asomándose así, para con la ballesta en la mano, con todavía la sonrisa en la cara, y ve cómo estás vos. Y sale balazo, tira el ataque. No hay nada que le pueda asomar que llegue. Es más 5 con... Esto va con el bonificador de conjuro, ¿no? No me acuerdo realmente cómo es la regla. Qué mal de ambas de nuestras partes. Cuando tiras el cañón, es un ataque. Este es el range attack, sí. Sí. ¿Cuánto sacaste? 10 en total. 10. Te estaba sumando así. ¡Puf! Le estalló un montón de astillas en la cara. Después de Baggins. A nuestro amigo que está acá, que estaba entre las sombras, saliendo del baño. Y carga contra Kaiden. Tiene una masa en la mano. ¡No, de nuevo! ¡No, de nuevo! ¡No! Y hace... El punto de vista de un mago. Swinguea. Cualquier ataque físico. 2 de daño nomás. Pero te raspó un poco de brazo. ¡Ay! No sabe swinguear un sumasa. Ah, se ríe. Y ahora los que están contra Cal. Cal. Debido a que... Voy a atacarte con los dos. El que recibió el golpe intenta golpear. Shh, rap, sin problemas, le sacás con tu estoque el arma. Ah. Dejando abierto... tu pecho hacia tu segundo oponente. 3 de daño con una daga así. ¡Muere! Linda aguja. 3 de daño. Y volvemos una vez más a Kaiden. Ok, ¿me puedo subir a la barra? Sí. Genial, y aparte sigo en el rango de él, así que no le estoy generando toque de oportunidad, ¿no? No, también puedes usar la habilidad de retirada para moverte sin generar ataque oportunidad. No, porque me gasto la acción. No. No, solo me subo a la barra. Para que me muevo. Y un. Ahí va. Y voy a usar armadura de mago claramente porque estoy en problemas. Y eso es todo lo que voy a hacer. Armadura de plan. Bien, te subís a la barra, viendo toda la situación. Un campo mágico te gira alrededor,
y después se queda pegado a tu cuerpo, iluminándose apenas. Y ahora, nuestro amigo, una vez más, se asoma. ¡Puf! Caen. La bala pasa volando. Y se vuelve a esconder. ¡Uf! Cal. Voy a tratar de pegarle de nuevo a este. A este que tengo enfrente. Y ahora. Se siente confiado, Cal. Se siente muy confiado. A ver, a ver. 23. Uf, con así que. Bueno, recibe el dagazo. Y medio como que le agarra la mano, se lo saca, agarra el estoque, medio como que se tira para atrás, se balancea y con el mismo impulso le trata de pegar hacia lo horizontal. Oh. Sí, en el torso. Bueno, y con 23 lo logra. A ver ese daño. Ah, 9. Con el impulso, ¡fum!, barriste el aire con tu estoque haciendo... Le pasaste justo por el cuello los últimos centímetros de la punta del estoque. Lo suficiente como para que se le abra y se tenga una remera de sangre suya y cae al piso. Pero era no letal. No era no letal. Claro. Le quería pegar con. Sí. Nada, no letal. Bueno, voy a. Para que me olvide. Voy a usar una maniobra que se llama ataque de maniobra. LOL. Dice, cuando golpeas a una criatura con un ataque de arma, puedes gastar un dado de superioridad para maniobrar a uno de tus compañeros hacia una posición más ventajosa. Y esto lo que hace, le agregas ese dado de superioridad a la tirada de daño de ataque y eliges una criatura amiga que pueda verte o irte. Esa criatura puede usar su reacción para moverse hasta la mitad de su velocidad sin provocar ataques de oportunidad en objetivos de tu ataque. Así que lo que voy a hacer es al mismo tiempo. Ah, no, perdón. Dismiss. Voy a pasar la tirada. Porque en realidad eso lo tendría que haber hecho antes y ya lo maté al chabón. Así que. Claro. Perdón. Sí. No, pero digamos, o sea, podés gastar el dado y activar la maniobra sin problema. Pero la próxima, a partir de la próxima, sí hagamos que. Ok, bueno, listo. Hacemos así. Pero me guardo ese daño o no, como... eso se gasta ahora. Bueno, por eso, no, mejor no. Ok. Perdón, no, dismiss. Me equivoqué. Bien. Paso. Después de Cal, nuestro amigo de la ballesta, que está en una pelea de disparos con Baggins. Ahora vamos a tener la cobertura del cañón. Dispara. Igual al cañón lo puedo golpear, ¿no? Te recuerdo que el cañón es pequeñito y está en mis manos. Ah, cierto, bueno, entonces te disparaba, bueno, no tenés cobertura de nada. Va. Ahí, soy honesto. Se asoma una vez más así. Sale el virote volando. Se pega en la barra alrededor tuyo. Y se vuelve a esconder. Da la cara, cobarde. Y escuchá que grita acá. ¡Ey! ¿Qué vamos a hacer? ¡Cállate!, le dice el otro. Baggins. De nuevo, la situación es la misma. Okay. Va a tener cobertura, pero está asomado. Ok. ¿Puedo? Usar el cañón es una acción bonus, así que puedo hacer otra cosa. ¿No? ¿Puedo usar un hechizo y como acción bonus usar un ataque? Sí. O sea, no usas un ataque. Lo que haces es activar el cañón. El cañón genera un ataque nomás. Máximo bono, así que, ¿sí? Perdón, ¿se me trabó todo a mí o a vos? Tendré corchonado. No, es mi. Ah, ok. ¿Podés? Me están llamando por teléfono. No sé quién es, pero alguien está llamando por teléfono. Puedes llamar más tarde. ¿Habías hecho un pedido vos? Sí. ¿Será Nif?
Debe ser, puede ser. Segundo. Pausa. De ahí. Ahora vamos a tener que reacomodar las cámaras. Vamos a poner un poco de... Bueno, a la gente que nos está mirando, gracias por acompañarnos hasta acá. Vamos a seguir. Luciana tuvo que atender el teléfono que lo está usando como webcam. Pero bueno, viene divertida la pelea. Yo hace rato quería una pelea en una taberna. Pelea de verdad, ¿no? Clavaste esta tormenta la sesión pasada. Peleamos contra fuerzas naturales. Pelea de verdad. Estuvo buena igual la pelea, la pelea contra la tormenta. ¿Qué haces contra el agua? Nada. Desesperante, por aparte. Los compañeros estaban también en una situación terrible. Un segundito que voy a acomodar las cámaras. Me sacó de la llamada eso, no sabía. No hay problema. ¿Pudiste contestar? ¿Era el delivery? Sí. Me dijeron que baje a buscar. Me dijeron que baje a esperar el cadete. Ah, ok. Así que ahora estamos. Sí, es suerte una, que. Una te pequeña diste competencia. Cuenta. Es la pequeña competencia. ¿Qué importa más, el stream o la clase de Luxon? Porque uno de los dos va a tener que bajar. Ay. ¿Él está peleando por su vida? No. Ahora sí. Baggins. Técnicamente, a Luxon lo está escuchando una sola persona. A mí más. ¿Eh? Bueno, estás en tu turno. Podés usar una acción tuya, la que quieras, y la acción bonus puede ser activar el cañón. No hay problema con eso. Ok. En este caso... ¿Ese era el mozo? ¿El tabernero? El tabernero se metió a la cocina. Pero no, ese es el que está ahí, es el que dispara. Pero ese no lo estás viendo. Ah, perdón. En este caso... Voy a estar. Me voy a. Le voy a. Pará. Le quiero tirar primero. Impact Trueno, no sé, Thunder Wave. A este que tengo acá atrás. ¿Qué hace eso? Y contame cómo lo lanzas. Básicamente, lo que yo quiero que pase, lo que yo envisiono, es al estilo esa película con Antonio Banderas, que era mariachi, con él, no importa. En mi mente es, lo ven a Baggins que saca de su costado su llave francesa, con una mano le apunta la llave francesa al tipo que tiene más cerca, y con el otro ojo, que tiene un ojo acá de lado, le apunta con el cañoncito al que está atrás del coso, al que está escondido atrás de la barra. ¡Ahora sabemos por qué eran los ojos! Y le dispara un punto de inspiración. Está bien, tenés inspiración. Le dispara un rayo eléctrico a uno y un balazo al otro. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es el hechizo? Una ola de fuerza tronadora sale de vos cada criatura en un cubo de 15x15. Te hace la tirada de salvación de constitución. No, para estoy leyendo el hechizo que no es. Estaba con el de abajo. Uh-huh. Es un ataque melee. Espera. Es uno de un de 8 de daño de Lightning, Shocking Grasp. Estaba leyendo el cualquiera. Es la pista. Gané. Ahí va. ¿Qué hechizo usabaste, Lu? Me están por matar. Es Shocking Grasp. Ah, ok. Voy a leerlo rápidamente, porque si no me equivoco, tiene un requisito solo, Shocking Grasp, y es que lo tenés que tocar a tu enemigo. Si querés te puedo poner al lado y hacer toda la secuencia. ¿Eh? Sí, ya lo apago. Se va.
pasa todo esto. ¡Ay, la desesperación! No puedo matar a uno. Ahí está. No se desacomodó la cámara. ¿Qué? Me volví a llamar el delivery. Perdón. Bien, tuve que atender. No hay problema, le pudiste decir que bajaban. Sí. Te decía. Shocking Grass requiere que toques a tu objetivo. Y vos no estás al lado. Pará, en este caso. Pará, tengo otro chiste. Quiero hacer la cinemática. Es que. 15, 5, 10, 15. Ah. Es que no le quiero pegar a Kaiden. Esa es la cuestión. Tengo otro hechizo que es un poquito más. Pero le puedo pegar a Kaiden. Por el área. Estúpida cinemática. Sí. Porque sí. Bueno, me corro ahí el costadito y hago mi super cinemática. Bueno, yo te voy a hacer una tirada de constitución y vos tenés que hacer una tirada de ataque. Bien. Baggins se acerca a su enemigo. Y dispara. Y bueno, van. Hace el... Okay. No. No te voy a hacer ninguna tirada de constitución. Vos tenés que hacer dos tiradas de ataque. Una okay. Es la del cañón y la otra es la de tu Shocking Grass. Agarre el irritante. ¿Cuál va a ser primero? La del cañón. Okay. Voy a tener que hacer otra porque es una acción, no importa. Quiero hacer primero la del cañón. ¿Cuánto es? 16 total. Pega. Esto hace... ¿Cuánto que hacía el cañón? Creo que hacía 2 de 8 de fuerza. 2 de 8 de fuerza. Y lo empujo 5 pies para atrás. Así que... Gracias, vida. Así que le hago uno más. 6, 7 en total de daño. Y le empujo 5 para atrás. Recibe el golpe. Y el otro... ya no está escondido al menos. Y el otro... Con suerte. Bueno, 15 más 5, 20. Vea. Y este, el efecto... lo perdí. Salí. Un D8 de daño de relámpago eléctrico, eléctrico. Y no puede hacer reacciones. Bueno, a ver ese D8. 3. Bien. No puede hacer reacciones hasta su turno o hasta el tuyo. Próximo turno. Bueno, porque ahora le toca a él. Hasta el comienzo de su próximo turno, sí. Bueno, ahí es ahora ese momento. Boom. Baggins hizo todo así, bajó la palanca del cañón y con la llave francesa tocó a su enemigo. Un montón de daño para todos lados. Hay uno que gritó por allá, cayendo hacia el costado. Y ahora la masa que estaba levantando de la barra, que originalmente iba apuntada hacia Kaiden, va hacia Baggins. 16. Te pega. 5 de daño contundente. Un momento, tengo una reacción. Escudo. Escudo. ¿Qué hace escudo? Es una barrera invisible de fuerza mágica, aparece y me protege. Hasta el comienzo de mi próximo turno tengo más 5 a la C, incluyendo el ataque que lo triggereó. Y nadie me puede hacer daño con misil mágico. Ok. Todos los magos que no están presentes acá. Como diciendo, damn girl. Baja el mazazo y vos instintivamente levantaste la llave francesa que estaba apuntándolo a él. Y una luz blanca te envolvió y ¡pum! No recibiste el golpe. Ahora le toca a los enemigos de Cal. Al enemigo de Cal, que queda. Que vio cómo le rebanaste el cuello a su amigo. Con tu estoque. Está viendo cómo Cal
O sea, limpia así con la mano la sangre. Y mirándolo. Y él tiene ojos. solo su cuchillo. Ay, tú sí. Y él hace así. No, mirá, él hace así. Exacto. Sí. Come and get it. Se te va a tirar encima. Para tratar de agarrarte. Esto va a ser una tirada enfrentada de atletismo. Ok. Creo que saqué 22. Está bien. Se te tiró encima como para, sí, para entorpecerte y tirarte al piso, ¿viste? Como para hacer esas cosas en vez de que te intercambiar golpes. Pero no logró nada con esto. De hecho, te tocó la espalda. ¿Cómo era tu veneno? Mi sí, estaba por decir eso. Tiene que tirar, a ver, una salvada de constitución. Uh-huh. En mi, a ver, ahí te digo, es 8, modificador de constitución, que es 5, o sea que 13. Sí, perdón. Para los que no saben, los Grungs tienen una capacidad racial, es que ellos están cubiertos con una capa de veneno constante. Y cualquiera que los toque, tiene que hacer la tirada de salvación. Dale, ¿cuánto es? Tiene que pasar una de 13 en total. Está bien. Te toca, sí. Pero no le pasa nada. Y ahora va a retirarse. O sea, se va a mover hacia atrás, hacia las puertas. Tenés un ataque de oportunidad. No, o sea, eso que estaba por decir. Sí. Hay una palabra para ese tipo de actitud que no lo voy a decir. Que abandonó. Mal, la forma light. 8, 14 en total. Pega. Y hacia, al mismo tiempo que veo que pasa de largo, medio como que giro en mi propio eje y de nuevo swingueo para pegarle. Nice. 20 crítico. Creo que se quedó sin columna vertebral. Por esa palabra que no puedo decir. Bueno, podés tirar el daño al crítico si querés. Okay. Que en este caso es un solo dado. Okay. Porque tenés dos dados, pero uno siempre es dado máximo. Vos pegás de 8. Así que tenés 8 sí, más 2 más fuerza. 8 más. Pará, ¿por qué dijiste 8 más 2? Perdón, no te. Porque en vez de tirar dos dados del crítico, hacemos que el primer dado del crítico sea siempre dado máximo. Ah, ok. O sea, 8, 10, 16. Está bien. Vio que no pudo tirarte al piso, se dio vuelta buscando su libertad y salud física, pensando tal vez en su familia. León. Y abrió la puerta. Y estaba por. ¡Oh! Y miró hacia abajo y vio como una punta de un estoque se extendía desde su pecho hacia afuera y se volvía a retraer, cayendo, muerto, bueno, hacia la calle. Hizo bien empezar su familia. Ay, no. Muerto en la calle. Bueno, yo... Pará, esto fue un ataque oportunidad. Podría hacerlo. Ah, esto sí, perdón. Todavía no te toca a vos. Ah, es verdad, es cierto, me había olvidado. Sí, tenés razón. Ya estaba cediendo. Te toca caer. Ok. Yo quiero moverme acá para ver si puedo ver al otro que se está escondiendo allá. O sea, desde el diagonal. ¿Lo veo? Si no aparece, no lo ves. Ay, me da luces dinámicas. Sí, creo que eso fue un glitch. Ok. No fue un enemigo. Entonces no lo veo. A ver. Bueno, lo que voy a hacer es a este muchacho que tengo acá, le voy a tirar orbe cromático, a ver si funciona. A ver. Cambiar. No, voy a usar cambio crónico. Veo que estoy por resbalarme de la barra y digo, ok, no, vamos de nuevo. Sí, tal cual. Ahora sí. 25. Conecta. Bien. Es de segundo nivel, así que son 4 de 8.
limpiar. Está roto ese pelo. Es de nuevo de veneno. Eso es. Oh, ok, 12. 12 de daño de veneno. Bien, 12 de daño de veneno. Desde ahí arriba, giras tu esfera. Se pone verde y se lo tiras encima. Haciéndolo. O sea. Dejándolo un poco más flaquito de lo que era. Y cayéndose al piso con espuma en la boca. Y ahora le toca a nuestro amigo. Y se asoma una vez más, ve toda la situación. Me va a correr porque. Gata. Guarda la pistola en su chaleco. Pero extiende la mano hacia atrás. Y saca como un cilindro naranja, medio oscuro. Agarra un fósforo de bolsillo y hace tss, lo prende contra la pared. Nah. Y les tira un cartucho de dinamita. No esperaba un cartucho de dinamita. Perfecto. El tornero tampoco, probablemente. Van a hacer una tirada de salvación. ¡Cartucho de dinamita! ¡Yo tengo 7 de vida! Vines y Kyder van a hacer la tirada de salvación de destreza. ¡Ay, la re... ¡Pucha, chacha! ¡La re chuchacha! ¡Destreza! ¿Una tirada de qué? ¿De destreza? ¡Destreza! ¡Destreza! A ver, let me check. Tengo más ¡No! ¡Qué flor de cagón! Perdón, pero lo tenía que decir. Ah, oh, entren por nosotros en el chat, por favor. Vayan preparando. No. No, tengo miedo de tirar esto. ¡Ay, sí! ¡No re pucha! ¡20! ¡Bachi! ¡Dije pucha! ¿Cuánto sacó Vines? Dijo cucha. Sí, sí, sí. Todos escuchamos lo mismo. Todos escuchamos. ¿Cuánto la sacó Vines? 18. Está bien. Vieron volar este cilindro mientras la mecha se consumía en el aire. Cayó sobre la barra. Y antes de que puedan decir nada, ¡pum! El cañón va a recibir daño también. Bien. Alcanzaron a correrse, a tirarse para un costado. Los voy a mover yo, ¿sí? ¿Qué? Apenas alcanzaron a correrse. Fue más también la explosión que las empujó hacia los costados. ¡Pum! Recibieron. Pasaron las dos la tirada de salvación, así que es la mitad. Son 9 de daño contundente. Por alguna razón es contundente. Ok, Kaiden cayó. ¡Bum! Kaiden salió más desparramada hacia un rincón. Y Vines recibió eso y el cañón también. ¿El cañón cuánta vida tiene? Siempre me matan los 5 niveles de tu. O sea, tu nivel por 5 tiene. Son 3 por 5, 15. Bueno, recibe eso. Ay, Dios mío. Creo que eso ha dolido. Para, tiene HP igual a 5 veces mi nivel de artífice. ¿Cuánto recibe daño el cañón? Nah, acá lo dice. Si es forzado a hacer una tirada de salvación el cañón, todo lo que tiene es más 0. Así que falló la tirada el cañón. No, perdón. Hacé la tirada. La hago yo, va a ser mejor que la haga yo. Está bien, el cañón está hecho añicos. Pff, te explotó en las manos. Y volaron cubiertos y pedazos de banquito por todos lados. Ahora sí, continuemos. Kaiden cayó, después de este, le toca a Cal. Que vos, desde donde estabas, no solo recibiste esquirlas y pedazos de madera, pero nada más. Ok, Cal,
O sea, observó todo esto e instantáneamente se cargó el estoque acá en la espalda y tipo como que se agachó y juntó bastante fuerza con ¿cómo se llama? Con los cuádriceps y saltó hacia el chabón que tiró la dinamita. Me faltó moverlo, ahí. O sea, lo vas a ver, está en la puerta de la cocina. Sí. Ah, ok. No hay problema, podés saltar. Ok, bueno. Puedo saltar al menos. Uy, perdón. Voy a saltar hasta acá, al menos. Mi idea, claramente, no sé si voy a llegar a... Mi idea era justamente saltar de arriba, pero claramente no voy a poder hacer eso. Así ¿cuánto se mueve el salto del Grunt? 15, si mal no recuerdo. A ver, ahí te lo averiguo. Salto. 15 pies. Bueno, vos estás acá. 5, 10, 15. Hasta ahí llegas. Ah. Uno antes. Bendita sea. Bueno. Entonces me va a convenir directamente a caminar como un peasant. Y ahí sí. Igual llegás hasta ahí o te mueves uno más y te quedás enfrente. Pero. Ah, es verdad, tenés razón. Sí, voy a hacer eso. Yo pensé que se cortaba ahí y que directamente se reducía el. ¿Cómo se llama? La distancia que podía recorrer. Ok. Voy a hacer eso, me voy a poner enfrente y bien enojado como está porque vio que Kaiden está tirada, sí, y tiene eso en la memoria, va a intentar asestarle un buen golpe. Dale. Lleno, desde arriba. Sí. Vamos, man. 9. Te esquiva el golpe. Lo mejor que tenés. Okay. No. Tengo una oleada de acción también. Y voy a intentar pegarle de nuevo. ¿Vas a usar alguna maniobra? Acordate de eso. En este momento, no. Nada. Porque no tengo nada para hacer ahora. 24. Ahora sí. Trece de daño. Bien. Saltó Cal por encima de la barra, aterrizó y se paró en la puerta. El primer golpe lo erró. Y el segundo le pega. Le haces un corte en todo el pecho. ¿Tira tu daño? 13 de daño, perdón. Te anoto. 13 de daño. Sí. Y a este lo había lastimado Kaiden. Con daño de veneno. Daño de veneno. Bien. ¿Te queda algo más a vos? ¿Acción bonus o algo así? No. Le toca a este muchacho que estaba recibiendo cañonazos de Vines. Que se asoma así, mira la situación después de que... Perdón. ¿Cayó este chabón? No. Ah, perdón. No me quedó en la memoria. ¿No cayó? No. Bueno, pregunta. ¿Sí? Te hago una consulta. Porque yo, cuando agarré la espada, ¿sí?, y la limpié de la sangre, también la embuí en veneno. Ah, ok. Tengo que hacer la tirada. ¿Cómo cuenta eso? Vamos a leerlo. Ay, qué tos. Vamos a leer cómo es el veneno rápido de Grung, así lo entendemos todos. El veneno de Grun. Porque. Como acción gratuita. Ah, como acción. Claro. Vos podés aplicarle veneno a cualquier arma perforante como parte de un ataque con ese arma. Así que está bien. Te voy a hacer una tirada de salvación. De constitución. Y si la fallo, recibo 2 de 4 de veneno adicional. ¿Ok? Entonces, como vos lo tocaste. Esto está bueno, hay que aclararlo. Voy a hacer la tirada. Bien, la pasó. Y ahora le toca al otro, que se estaba asomando así, después de la explosión se levantó, volvió a ver a Baggins, ahora es con el cañón hecho anicos enfrente de él. ¡Fum! ¿Clase de armadura? 21. Para que tenga el más 5. 21, ¿es verdad? ¿Hasta cuándo es esto? No me acuerdo. Hasta el final del próximo turno, a ver. Y claro. Todavía no me toca. Ah, todavía no te toca.
¡Pum! De nuevo el escudo blanco este detuvo el virote que venía derecho hacia tu cara. Y ahora te toca a vos y se acaba el escudo. Uh-huh. Bien, ¿Kaiden para dónde cayó? Ahí donde está. No está. ¿Cómo que no está? No la ve en el coso. Capaz que por las luces dinámicas no la ve. Claro. Ahí está. Ahí la ve. Bien. Segundo. ¿Dónde está el coso de regla? Puedo saltar 15 pies. ¿Cómo es que estos son 20, pero estos son 15? ¿Quién entiende esa lógica? Físicas, digo, matemáticas. No, sí, no sé. Lo que sea, yo voy a saltar hasta ahí. Hago. No, pará, me estoy agarrando. Hago. ¡Piu! Quiero saltar hasta ahí. ¿Puedo? Esto cuenta como tu movimiento, es parte de tu movimiento el salto. Sí, sí. No, pero qué sé yo, capaz. Techo, obstáculos, zaraza. No, no hay problema, saltás por arriba de la barra sin problema. Cool. Y voy a estabilizar con salvar a los muertos. Salvar a, creo que se llama salvar. Voy a traducirlo como salvar a los muertos. ¿Qué hace eso? Toco una criatura viviente que tiene 0 de HP y se vuelve estable. Bien. ¿Querés contarnos cómo es? No tiene más problemas. Sí. Baggins vio lo que había pasado con Kaiden, como la explosión la tiró para atrás, la dejó inconsciente en el piso con un hilito de sangre que le salía del oído y todo eso, probablemente. Así que salta hacia ella. Se le sienta al lado, saca su llave francesa y le empieza a ajustar la nariz con la llave francesa. Con el martillo le empieza a dar un par de golpes en el brazo para acomodarle los huesos y todas cosas por el estilo, con todas las herramientas que tiene encima, arreglándola como si fuese un auto viejo. Y con eso empieza a controlar las heridas de ella para que no... O sea, no esté tan moribunda. Bien, o sea que Kaiden está estable. Va a quedar en cero, sí. Pero no va a tomar acciones. Y tampoco tiene que hacer las tiradas de muerte. Bien. Esa fue tu acción. Sí. Bueno, ¿vas a hacer algo más? ¿Te queda algo más? No, ya está todo. Kaiden. Sí, me. Contese que estoy. ¿Puedo quedarme agachado? Sí, porque sí, sí. Me tuve que arrodillar para... No hay problema. La cobertura. Cool. Bueno, Kaiden no va a tomar acciones en su turno porque está muerta. O sea, perdón, está estable, está en cero. Pero ahora le toca... Al muchacho que tiene enfrente Cal. Este muchacho, primero vos lo ves, se sacude así un poco y parece con más energía. Después, mientras estás esquivando tus golpes, Se tira la mano para atrás, saca otro cartucho, lo prende y lo tira atrás tuyo. Después, saca su pistola. Ahora vas a tener que hacer la tirada de salvación de destreza. Sí que de destreza tengo algo. 13. ¿13? Sí. Bien. Recibís 7 de daño contundente de atrás tuyo. ¡Pff! Explotó el cartucho de pólvora. ¡Oh! Y te empujó un poquito hacia adelante.
Y él ahí estaba sosteniendo la pistola. Dispara. Pega. Son 7 más de daño perforante esta vez. Recarga su pistola. Y ese fue todo su turno. Cal. Ok. Ahora te toca a vos. Cal medio como se está como por caerse, porque nada, recibió un daño de la espalda bastante grave y de frente, medio como que para justo, o sea, el movimiento de, está a punto de caerse y clava el stock en el piso y medio como que piensa un rato y se y usa Second Wind para curarse. Dale. Ahí eso sería un de 10. No. Creo que no me acuerdo, no tengo el acá. Uf, sí, de 10. Más mi constitución, que es 5, 14. ¿Te curas eso? Sí. Y medio como que infla el pecho, se levanta y va a usar una maniobra que se llama abrazadera. Cuando un amigo al que puedas ver se mueve al 5. No, miento. Tengo, siempre me confundo de cosas. Cuando golpeas una criatura. No dije nada. Ya está. Me estoy confundiendo. Siempre me confundo abrazadera con otro. Con otra maniobra que la tengo en mente, que la quiero, y no sé por qué me la puse. Así que voy a golpear directamente. ¿Qué? 25. Sí. Ay, este 8 me está matando. 8, total. Bien. Ese es un firulete y el estoque le corta un poco del hombro. Siempre, sí, se está buey, ¿eh? ¿Qué pasó? No. Sigue vivo. ¿Cuánta vida que tenés, amigo? Bueno, y ahí me quedé. Bien. Después de Cal, le toca a que le estaba disparando a Baggins. Uh-huh. Sale corriendo. Se sube arriba de la barra. Y le apunta a Baggins así, con la ballesta. ¡Basta, capitán! Y ahí empiezan a escuchar unas botas. Salen del baño. Limpiándose las manos. Está una vez más. Por primera vez Baggins lo reconoce. Agarra de fuego. Vamos a terminar esto. ¿Eh? Yo sin mi cañón. Y vos sin tu cañón. Un humano A, perdón, es un tiefling. No, es un humano A, puse el token mal. y la gente no lo ve por esto. Puse el token mal. Vamos a terminar esto acá. ¿Vos están vivos, usted? No mates a mi primer oficial, por favor, le grita Cal. ¿Cómo? Que bajen las armas, carajo. ¿Por qué bajaría las armas? Porque voy a matar a tu amiga está, acá que está tirada. Y bueno, medio como la apoya en el piso. Así de punta. Tu oponente, el que tenés enfrente, se apoya en la pared así. Oh, qué duro. Bien. Déjenme aclarar las cosas acá. Creo que hubo un malentendido. Nosotros veníamos por su amigo, pero bueno, una cosa llevó a la otra. Y acá estamos.
Pero tres de mis hombres están caídos. Y esto es algo que tenemos que pagar. Nuestra amiga también está caída. De hecho, ustedes nos atacaron. Cerca caen. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo antes de derramar más sangre inocente? Después de todo, ustedes son gran comerciantes, los Grooms, ¿no? Así nos conocimos la primera vez, ¿se acuerdan? El que está arriba de la barra todavía está. De acuerdo. Al estilo Pulp Fiction. Todo nervioso. ¿Le puedes decir a tu monito que baje las armas? Hacele caso, hacele caso. Tiraron magia, señor. Voy a dejar de seguir el rastro acá en el tablero, ¿sí? Cuando sea necesario, reacomodamos. Bien. Dale. ¿Dónde está Sonrisas? Es lo que yo quiero saber. A cambio de eso, nos vamos, nos retiramos, nos llevamos a nuestros amigos, ustedes se llevan a su amiga y queda toda la deuda saldada. Sonrisas está con nosotros. ¿Y para qué lo quieres? Tenemos una deuda con él, no sé si sabían, pero bueno, debería estar muerto, Sonrisas. ¿Y cómo es eso una deuda de ustedes con él? ¿Matarlo sería el premio? No entiendo. Hay claramente cosas que escapan a tu cabeza de rana, pero... Déjame ver si entendí esto. Ustedes quisieron matar a Sonrisas y fallaron y ahora quieren intentar de nuevo. Se puede entender así, se puede entender así y se acomoda el saco. Pero ya fallaron una vez. Es verdad. Mira a sus compañeros. Hemos fracasado antes. Okay. O sea, no lo podemos negar. ¿Quién no ha fracasado antes? Mírense ustedes ahora. Quiero dejar algo muy muy en claro. Esta negociación se tiene que terminar rápido. ¿Sí? ¿Dónde está Sonrisas? Y saca el estoque y le apunta a Kaiden. Y mientras tanto, Luciana mira la lista de hechizos que quedan preparados. Digamos que Sonrisa está trabajando. Sonrisa está en nuestros corazones. Si lo quieres, vas a tener que adentrarte a esas tierras. Entendí todas las palabras que dijiste, pero no qué quisiste decir. Ay, es por esa cabeza. Que está lejos de aquí. Bien, imagino que lo quieren más que a esta muchacha, que una Marala. Claramente tiene más valor, viejo pirata. Se acerca una vez más y como que a Vines. Creo que quieres matar a Sonrisas más de lo que quieres salvar a tu amigo, el... ¿Cómo era? ¿Primer oficial? Mira, sí, hace una tirada de persuasión. Vaya. Cal está como... 10. Buscando el hacha de una mano. Déjame ver si tengo más 2, más 3. Tengo persuasión, tengo más, tengo 3. 3. Fue 11 en total, no 10. Miró, después de esas palabras, cumplió su primer oficial y se acomodó un poco la barba. Y ahí le ven la mano. Tiene la mano, esta a la izquierda, está toda quemada. Oh, es un gran hombre, es verdad. Pero tenés razón, quiero más a Sonrisas. Ah. Siempre vendiendo a tus tripulaciones, garra de fuego.
que esos son rezos. Sé que puede ser bastante denso a veces. Agarra a Kaiden del pecho y levanta. Bien. ¿Dónde está Sonrisa? Y la tiene Kaiden, que está tipo así caída. Yo no siento absolutamente nada. No, esa, no, esa es la parte de estar en cero, desmayada. Ok. Vamos al barco. Bien, vamos al barco. ¿Dónde está su barco? ¿Cuál es su barco? Te vas a dar cuenta cuando lo veas. Sí, vamos. Bien. Yo quiero con toda la carpa del universo tirarle curar heridas a Kaiden. ¿Hace tu tirada de sigilo? Ay. ¿Qué tengo que hacer tirada de sigilo, León? ¿Por qué no me dejas robar? Genial. No, voy a dejar de llorar. Bien. En sigilo creo que tengo más 2, así que es un 20 en total. Bien. Cuando el capitán le está por pasar a Kaiden a su amigo, el de la ballesta, vos alcanzás a tocarla con tu llave de tuercas y girar un poquito. Cúralo. ¿Para cuánto es? Un de 8 más 5. Ay, que no salga un 1. Bueno, 7. No, fue un 2. ¿7 me curaste? Sí, 7. ¡Ah! ¡Creo que estás un montón! Y no puedo hablar ni nada, la pucha. La mitad de tu vida, bachi. ¡No! ¡Menos! ¿Yo puedo hacer algo? Recuperas la conciencia cuando te están cargando en el hombro del tipo. Ok, ¿puedo hacer algo? Sí, ¿qué querías hacer? ¡Hola, Tronadora! No sé ni quién es, pero lo voy a hacer. Porque estoy asustada y no sé dónde me desperté, así que ahora explico qué significa esto. Ay, dioses. Ok. Cada criatura que se encuentra en un cubo de 15 pies mío tiene que hacer una tirada de constitución. Au. Cagó Baggins. Bien. Son mis dos piratas y Baggins. ¿Y vos? No. ¿Vos? No. No. ¿Dificultad? Ah, pero pregunta, todo esto, ¿cómo estamos organizados ahí? Bien. O sea, ¿estamos bien así como estamos acá o...? Déjenme acomodar acá en el tablero, así lo entendemos. Porque eso también... La dificultad es 14 y me... ¿Me ayudaría? Yo también tengo que tirar, ¿no? Sí. Ahí sí, porque yo la acabo de tocar. Está llevando el tipo. Vos estás cerca, porque está por ahí. Uh-huh. Pues la toqué. Y ustedes se acercaron un poco, pero se mantuvieron a distancia de combate. Ahí está. Bien. Ok. ¿Tirada de qué stack, perdón? ¿Salvación de qué? De constitución. ¿Dificultad? Bien, tengo 4 en eso. 14. ¿Qué sucede a los que fallaron? Bueno. Estás muteada, bache. Los que fallaron reciben 2 de 8 de daño de trueno y son empujados a 10 pies. Ok. Opa. Tira el daño. Bien. 2 de 8. Tiré, pero no me está apareciendo el dadito. ¿Alguien lo ve? No aparece todavía. Limpialo y... Sí, lo limpié. 1, 2... Vamos a... Quizás tenga que entrar de nuevo, porque no me lo está... Vuelve a cargar la partida. A ver... Si aprieto F5, ¿entro en la misma sala? Debería. Ah, bueno, ahí los veo bien. A ver ahora. Pensar. Ok. Esto es 11. 11.
Bien. Baggins recibe 11 de daño de trueno y sale volando 10 pies. Te voy a mover yo. Vale, estaba acá. Dale. El amigo este sale volando 10 pies. Y este cae muerto frente a su. A su capitán. Desde donde estaba Kaiden, hizo ¡pum! Chocó las manos y ¡puf! Salió una onda que rompió vidrios por toda la taberna y vasos y empujó a la gente para los costados. Bien. ¿Qué hacen? No estamos en turno de combate. El capitán se cayó al piso. Espaldas. Claro, yo estoy de espaldas a este chabón. Sí, lo tenés al lado. Sí, lo tenés al lado. Yo, sin perder la mirada del chabón que tengo enfrente, porque no entiendo qué está pasando, voy a arrastrarme hacia Baggins para ver cómo está. Y yo, al que tengo al lado, o sea, así como yo estaba mirando toda esta situación, voy a arreglar el estoque y voy a tratar de asestarle. Hacer un ataque. Ataquito. Ay, come on, 10. Te lo esquiva fácilmente. Bien, Baggins, ¿cómo está Baggins? Mira, en la escala del 1 al 21 sería un 7. Baggins está aturdido, está lastimadito, parece también. ¿Está vivo entonces? Sí. Estoy vivo, muy, muy magullado, por favor. No podrías hacer eso, al menos no cuando yo esté cerca. ¡Perdón, Baggins! ¡Pero me desperté y alguien me estaba agarrando y no los vi! ¡Me asusté! Y me doy vuelta de nuevo al chabón. ¿Qué se está levantando? ¡Oh, tío, los magos! ¡Corramos, corramos! ¿Le puedo disparar algo? ¿Sí? Ok. Le voy a disparar al maldito ese. Al pirata, al capitán. Sí. ¿Sabes qué? ¡Yo odio a los piratas también! Y le voy a tirar... Pero nosotros somos piratas, a veces. Yo no soy pirata. You le voy a tirar orbe cromático. Esto es de fuego. Dale. Si pega. Veamos. Limpiar. Ay, ay, ay. ¡Yay! Ay, no sé si. 17. ¿Sí? Bueno, estos son 3 de 8. En vez de sumar los dados, en vez de sumar los dados así, podés tirarlos de a uno y aparecen en el caso. Ah, bueno, en este caso salió un 7, un 8 y un 4. Así que estos son 12, son 19 puntos de daño de fuego. Bien. Bien. Para que no... Extendés la orbe cromática hacia tu, hacia el capitán este, que de garra de fuego. Se ilumina naranja, empiezan a destellar rayos y descargas de fuego. Y le chocan. ¡Ah! ¡Ah! Y empieza a gritar. ¡Ah! Se apaga el fuego, recibe un montón de daño. ¿Cuánto dijiste? 19. Bien. Pff. Corre para atrás. Cal actuó. Aiden actuó. Baggins. Yo empecé a gritar que estábamos corriendo. Perdón. ¿Vas a salir corriendo? Podés gritar que salgan corriendo y salir corriendo, digamos. Sí. Es que primero quiero hacer las señas. ¿Qué? Antes de salir corriendo. ¿Las qué? Quiero hacerle señas para que me vean. Ah, sí, 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 sí. Están todos mirando para cualquier lado. Sí, 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 sí. Que me vean desesperados saltando en el lugar para que salgamos corriendo de acá. Bien. O sea, van a ver una ranita que mide 60 centímetros de alto. Por eso saltar desesperado en el lugar. Estando, vámonos acá antes de que nos sigan. Ahora le toca a los otros piratas. El que está al lado de Cal simplemente lo va a atacar. Fallo. Te fue te fue a pegar un pistolazo así tipo de revés. Lo esquivaste sin problemas. Y el cachetazo. El capitán se apaga el fuego. Saca 3 cartuchos de dinamita, los prende y los tira.
Oh, basta con esa dinamita. Kaiden, hace una tirada de salvación de destreza. La concha de la novia. Y Cal. La a puta, ver, ¿no? Para no. No, 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 esta fue real. Crítico. Está bien, igual vos no tirabas, perdón. Oh, gasté un crítico el pedo. No. Pará, que me desmuteo. ¿Era una tirada de salvación de destreza? Sí, sí. Destreza, destreza, ok. Oh, jeez. No. Y no. ¿Cuánto sacaste? Saqué un 9. Bien. Bien. Bueno, de nuevo, la cosa explotó. ¡Boom! Baggins, mientras iba corriendo, le empujó la explosión hacia adelante un poquito. Los que están atrás de la barra se corrieron y golpearon contra la pared. El daño de la explosión fue mucho, mucho más grande que las otras veces. Esta vez voló parte de la pared y está un poco encendida la taberna. Aiden recibió 24 de daño contundente. Tenía 7 de vida, León. Bien, vas a estar en cero. De nuevo. Y, bueno, estás en cero. Te toca, Cal. La moraleja es no salvar NPCs. Ok, voy a atacar al que tengo al lado con el mismo movimiento que hice. Voy a tomar como impulso y voy a tratar de cortarle así con esta parte en el cuello, en donde agarre a este. Dale. No, yo sabía. Vuelves a fallar. Baggins. A ver, ya gasté mis 3 spell slots en level 1. No tengo el level 2. Lo único que puedo hacer. No tengo pociones tampoco para curar a Kaiden. 60. O sea, yo tengo, pero en mi mochila. Le voy a tirar el rayito de escarcha. Llego desde acá. Así nos sacamos a este tío encima. No pasa nada más. Bachi, perdón. Te fallé, Bachi. Fallé. Ahí con la foto de Einstein. Bueno, dale. Creo que tenés que hacer una tirada de ataque, ¿no? Pegue, 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 pegue. Vamos, ahí, pegue. ¿15? Pega. Pega, pega. Hace uno de 8 daño de fuego y la velocidad se le reduce en 10 pies. Hace tu de 8. 7. Desde afuera, por el hueco que hizo la explosión, Baggins agarró su llave francesa, la cargó. Y disparó el rayo de escarcha, ¿el rayo de escarcha? De sí, fuego. Rayito de escarcha. Ajá, mo. Le pegan. Puede ser fuego, si querés. Y fue lo último que hizo esta persona. Oh, finalmente. Bien. Cayó ahí. Finalmente exhausto y muerto. Le toca a Kaiden, que va a hacer su primera tirada de salvación de muerte. Ay, no. Recen que no sea un 1. Limpiar. Ay, a lanzar. Bien, tenés bien, un bien. Éxito. Bien. Creo que tenés que sacar un 20 para, ¿no? Sí, para tener 2. No, bueno, con 20 no, te curás un punto. Bien, aprovechando toda la situación,
El capitán, todo malherido como está, todo quemado, se va por el agujero que hizo la pared de la explosión y sale corriendo por las calles. Que salga. Bien. Yo tengo mucha ganas de ir a buscarlo. Al tiene mucha ganas de ir a buscarlo. Pueden hacerlo. ¿Qué van a hacer? Cal está muy enojado. Cal lo mira a Baggins. Yo tengo una pota. Así que. Se la va a tirar así. Va a decir: ¡Toma, Baggins! Y va a ir corriendo a buscarlo. Es una pota, fíjate. No hay problema. Tiramos algo así como atletismo, algo por el estilo de acrobacia, porque le tiré la pota al aire. No, vas a. No sé si lo tienes que tirar, vos, puta madre. Yo la tengo que agarrar. Vas a tirar para salir a correrlo. Vos tirás atletismo. Claro, o sea, le tiro la pota y salgo corriendo. Dale, hacer tu tirada de atletismo para alcanzarlo. Ay, ok, tiene que ser tiradas por la... Ok, genial. Ay, bien. Cal, me tropecé, con todo su enojo, salió corriendo y te tiró la pota. En el aire vos ves cómo gira. La vida de Kaiden está literalmente en tus manos. Hace una tirada de piruetas. ¿De what? ¿Qué es eso, León? O sea, perdón, es acrobacias. Porque en realidad es una tirada de destreza. Ah. Dale, Baggins, dale. Me tiré. Acrobacias. Okay, ah. Me salió pirueta de 3.5. No puedo creer. ¿Qué odio que tengo? Cal empezó. No puedo creer. Salió trotando, saltó por encima de la taberna, se tropezó. Dijo, ¡ahí va! Mientras su cara rebotaba contra las maderas del coso. Y, intentaste agarrar la poción, le pegaste y se... Y ves el líquido escurriéndose entre las maderas. ¿Qué vas a hacer? Kaiden va a hacer su segunda tirada de muerte. ¿Yo? ¿Qué voy a hacer? No, Kaiden va a hacer su segunda tirada de muerte. Ok, voy a rezar por mí. Ay, Dios. Ay, qué odio que tengo. Oh, shit. Segundo éxito. Segundo éxito. Ahora sí, Baggins. El tiempo premia. Kaiden está sí, ahí. Sí, ya sé. Es que no quiero usar medicina porque tengo muy poco. Y no la quiero romper más de lo rota que ya está. Bueno, voy a revisar los bolsillos a Kaiden a ver si ella tiene algo que pueda usar para curarla. Porque yo sé que no tengo nada encima. Y bien. Sé que ¿tiene algo Kaiden? El boludo de... Una pota pedorra de 4 de curación. Bien. Bien. Ahí va. Le revisas las cosas. Está lleno de babas, sí. Pará. Aquí estamos, ¿no? Estás revisando las cosas. ¿Hay algo que Kaiden haya estado escondiendo? ¿De sus compañeros? ¿Compañero? No. Bueno. Encontrás la poción. Cal, después de que te terminás de levantar y volvés a salir y te volvés a tropezar, salís afuera y el capitán está en ningún lugar. Ya perdiste tu oportunidad. ¿Hay algo de madera cerca como para romper? Sí. Hay un montón de cosas para romper. Bueno, voy a romper un par de cosas. Dale. Bien. Kaiden. Tercer tirada de salvación de... muerte. Ok. Sigo con él, por favor. Piense mucho positivo. Ay, limpiar. Lo quiero. Ay, concha. Tu primer fallo. Baggins.
¿Qué haces? Sí, para que me muteo. Entonces, quería revisar los bolsillos de Kaido. No, no, lo hiciste, encontraste una poción. Ah, cool. La descorcho y se la vuelvo en la boca. Cura, no sé cuánto es la tirada de esa poción. 1 de 4 era. ¿1 de 4 era? Sí, eran las pociones esas que nos habías dado en la isla para buscar la madera. ¿No eran? Yo tengo anotado 2 de 4 más 2. Claro, debería ser 2 de 4. Cool. Bueno. Sí, sí, sí. El primero hace 4. El segundo hace 1. Así que 5 más 2, 7. Bueno, volví a curarte 7. Ok, respiro. Se siente... Es difícil de escribir, pero... Se siente como que hace un mes que no respirabas, más o menos. Recuerdo la sensación, cuando estoy abajo del agua. Con nuestro guajín, lo recuerdo. Pasado. Con los higuaínes. Calentra, pero... Entre miro enojado y... súper aturdida, no entendiendo nada. Alrededor de ustedes, la taberna está destruida. Hay un pozo gigante, un agujero en la pared que está en llamas. Hay pedazos de cosas prendidas a fuego, desperdigadas por ahí. Cuerpos de personas también tirados por ahí. Y hasta acá llegamos. Sí. Nah, León, no. Mira. Dos cosas, León. No. Dos cosas, para. Primero, ¿subimos de nivel? ¿Ve la segunda? ¿Qué vamos a seguir jugando? ¿Seguimos? Media hora más, mínimo. ¿Te vas a acordar que no looteamos? ¿El que nos queda el loot pendiente? Pausa. Subieron de nivel. Ahí va. Sí, dale. ¿Y qué más? La sesión que sí empezamos directamente desde acá. No voy a mover nada. Ay, Leo. Así que si quieren lootear lo van a poder hacer ustedes. ¿Hace cuánto que no looteamos, Bachi? Yo looteé el mago. Así que no puedo hacer nada. Bueno, espero que les haya gustado. No, hubiéramos jugado un rato más, León. Eso hubiera sido perfecto. Para las personas que nos están mirando, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Esperamos que les haya gustado. Estuvo re entretenido. Bueno, el combate. Si se llegaron tarde, este video va a estar disponible a partir del viernes en nuestro canal de YouTube. Y si es la primera vez que llegan, vi algunos que llegaron hace poquito o hoy. Están todas nuestras sesiones anteriores. Así que ahora los vamos a dejar con el outro y vamos a ver si hay alguien más jugando rol y los vamos a radiar. Así ustedes pueden seguir mirando a gente jugando rol. Ah, y si les gustó el outro, lo pueden escuchar en Spotify. Como la taberna de rol. Es verdad. Buscan la taberna de rol, volumen 1, y ahí lo tienen. Dice otro Anuram. Y también el Ya Volvemos, y otras cosas. Así que búscalo. Está rolitos y deudas.